gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de las décimas jornadas de Historia y Arte. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Jesús Bermejo. Soy el director del Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte en esta Santa Casa. Y estoy aquí en representación de la profesora Beatriz de las Heras, a la sazón subdirectora del departamento también, que no ha podido estar aquí porque entre la pléyade de cargos orgánicos que tiene en la universidad, ninguno bien remunerado o nulamente remunerados, hay que decirlos, pues tiene muchísimas obligaciones y no ha podido estar aquí abriendo esta segunda sesión y me ha pedido a mí que inaugure esta segunda sesión, donde, entre otras cosas, pues tengo el honor y el placer de presentarles a la profesora Vanessa de Cruz, que será la primera ponente. Y digo que tengo el honor y el placer porque la profesora Vanessa de Cruz puede considerarse, parafraseando a la profesora Luz Neira, que nos impartió una magnífica conferencia ayer, como uno de estos perfiles que podemos catalogar como una docta fémina, ¿no? Yo soy un humilde arqueólogo, no estoy muy metido en los vericuetos disciplinares de este magnífico, por otro lado, seminario, pero sí que conozco a la profesora Vanessa de Cruz desde hace algún tiempo, porque todos aquellos que hemos estado aquí relacionados en el Instituto de Cultura y Tecnología y arropados personal e intelectualmente por el profesor Antonio Rodríguez de las Heras, a quien no nos cansaremos de recordar, pues hemos coincidido, ¿no?, en múltiples actividades, aunque lo cierto es que la profesora Vanessa de Cruz pues incorporó a la universidad a Carlos III y a este grupo muchísimo antes que yo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que soy un humilde arqueólogo, no se preocupen, no soy tan cretino como para tratar de hacer un speech sobre el ámbito temático en el que se circunscribe esta sesión, pero sí que hay que decir que la profesora Vanessa de Cruz actualmente es investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque a pesar de su juventud, pues atesora ya una larga trayectoria, pues habiendo desarrollado contratos de investigación en Harvard, en la Fundación Carolina, en la Universidad Pompeu Fabra y un largo etcétera, pues que no me atrevo a glosar, pues porque quitaríamos más tiempo a lo realmente interesante que no, su... No es interesante, es un poco aburrido. Hay que decir también acerca de su trayectoria investigadora, que es una especialista, una grandísima especialista en la historia del periodo de la Edad Moderna, sobre todo en la aplicación de perspectivas de género e historia social, pues para revelar redes relacionadas con el papel de muchas mujeres en estos ámbitos cortesanos y también en las redes que se formaron en torno a la comitencia de distintos proyectos artísticos en los ambientes aristocráticos o cortesanos de la España durante la Edad Moderna. Por lo tanto, pues yo creo que es una especialista consumada en muchas de las cuestiones que centran estas magníficas jornadas, que voy a decir otra vez más, que ya se han desarrollado durante 10, esta es la décima edición, o sea, es una década, 10 años de celebración de un seminario, 20 años, es verdad, lo que supone ya pues un éxito por sí mismo, que es, sobre todo, para mí también es un motivo de orgullo, pues decir que una actividad que tiene tanta trayectoria, pues que se siga realizando aquí en nuestro departamento y en nuestra universidad. También decirles que después de su intervención, en la que, entre otras cosas, nos responderá a la pregunta de por qué Sophie Nisbaen-Guisola pues no tiene una película, pues también tendremos el honor y el placer
de escuchar la presentación a cargo de la profesora Sheila Foylot sobre las rendiciones cinematográficas de Catalina de Médicis. Simplemente, ya cedo la palabra a la profesora Vanessa de Cruz diciendo y pidiéndoles disculpas porque pues tengo otras clases de quehaceres muchísimo más tristes y menos interesantes pues que me impiden disfrutar de las sesiones de este encuentro. Y simplemente les vuelvo a reiterar la bienvenida. Espero que disfruten, estoy seguro de que disfrutarán con muchas de estas, con todas las intervenciones, igual que tuvimos la oportunidad de disfrutar en la sesión de ayer, y simplemente ceder la palabra a mi querida profesora Vanessa de Cruz para que empiece a su conferencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Jesús, por la generosa invitación. No eres un humilde arqueólogo, eres mucho más y todos lo sabemos. Bueno, no quiero entretenerme mucho, si podemos poner el PowerPoint. En primer lugar, aparte de dar las gracias a mi amiga y querida colega Beatriz de las Heras, que hoy no estará aquí, pero que nos verá, si puede, quería dedicar esta conferencia, porque esta conferencia tiene padre y tiene madre. Pues ellos son, en parte, responsables de que hoy yo esté aquí hablando. Esta conferencia está dedicada, como no puede ser de otra manera, a Antonio Rodríguez de las Heras, el maestro, pero también a la señora Banks, interpretada por Glynis Jones en la película Mary Poppins. Ella fue la primera sufragista que yo vi en una pantalla cuando era muy, muy niña. Y es que mi primer contacto con la historia y con el feminismo fue a través del cine y no a través de los libros. Como supongo que les ha ocurrido a muchas y a muchos de ustedes, antes de leer un libro de historia, lo hemos visto en la tele, en el cine. Yo le tengo que decir aquí a la señora Banks que, como ella cantaba, y por cierto, si tienen la oportunidad, escúchenlo en inglés, la versión española es una traducción franquista, de la época franquista de la letra, y es mucho más light, no es tan beligerante, ¿no?, como la letra inglesa. Le tengo que decir a la señora Banks que sí, como ella cantaba, las hijas de sus hijas la adoramos y cantamos Well done, sister suffragette. Italia, 1624. Un joven y talentoso artista del norte de Europa, Antonio Van Dyck, decide viajar hasta Sicilia para continuar su formación como pintor. Allí va a encontrarse con una señora de 96 años, Sofonisba Anchisola, una leyenda del arte que aparecía en las vidas de artistas de Vasari, el bestseller de la historia del arte en aquel siglo. Si yo escribiese un guión para una película de ficción sobre Sofonisba Anchisola, comenzaría así, resaltando que hasta las jóvenes promesas de la pintura del siglo XVII no desaprovecharon la ocasión de conocerla. Como es sabido, Van Dyck la retrató y tomó notas en su cuadernillo de viajes, escribiendo sobre ella, y cito, traduciendo: «Tiene la memoria y el cerebro muy despierto, amabilísima, y a pesar de que a causa de la vejez le falta la vista, tenía sin embargo el gusto de colocarse los cuadros delante y con gran atención, pegando la nariz al cuadro, podía distinguir algo y tenía gran placer en ello. Haciendo su retrato, me hizo varias advertencias de que no tomara la luz de demasiado alto para que las sombras no le remarcaran las arrugas de la vejez y muchas otras buenas sugerencias. Y además me contó parte de su vida, por la que se conoce que era pintora del natural y milagrosa, y la mayor pena que tenía era no poder pintar más por falta de vista, aunque la mano todavía era firme y sin ningún temblor». Quizá la voz en off del actor que interpretase a este joven Van Dyck, ¿no?, en mi película, que yo me imagino, pues podría ser Timothée Chalamet. ¿Por qué no? Y no sé, para Sofonisba, una anciana Sofonisba, Maggie Smith, Vanessa Redgrave, hay que soñar grande. Bueno, tenemos por lo menos los personajes y los actores deseados. Este actor, Timothée Chalamet, que hace de Van Dyck, pues en voz en off podría ir contándonos la historia de esta artista,
desde el momento en el que nace en una familia de la baja nobleza en Cremona, en 1535, y descubre, gracias a la educación que recibe junto a sus hermanas, su pasión por la pintura y el retrato, cómo comenzó pintando lo que le era más cercano a su familia, pero también a algunos de sus maestros, como Bernardino Campi, o artistas que pasaron por Cremona, como el gran miniaturista Giulio Clovio. Incluso, cómo su padre, Almícare, mantuvo correspondencia y envió sus dibujos al artista más famoso de su época, Miguel Ángel, quien alabó el talento de Sofonisba. Y, por supuesto, cómo viajó a la corte española, cómo sirvió como dama a la nueva y jovencísima reina Isabel de Valois, segunda esposa de Felipe II, a la que Sofonisba enseñó dibujo y pintura, cómo era su vida en palacio, qué pinturas vio en el Alcázar de Madrid, con qué pintores estuvo en contacto en la corte madrileña, cómo pintó la familia real, incluso a la siguiente reina, Ana de Austria, de quien también fue dama, a las damas de las infantas, a las infantas, y cómo salió de España en barco rumbo a Sicilia tras casarse con Fabrizio Moncada en 1573, o sus aventuras en Génova tras su segunda boda con Orazio Lomelino y su regreso de nuevo a Sicilia, donde la visitó el joven Van Dyck. Sin embargo, Sofonisba todavía no tiene una película, a pesar de su vida poco común para las mujeres de su época, y menos las artistas. ¿Por qué? Pues si yo tuviese que vender esta película a un productor, seguramente las respuestas que recibiría, pienso yo, imagino, diría: bueno, es una producción muy costosa, de época, varios países, localizaciones, barcos, Alcázar, O quizá también, porque alguien podría pensar, o un productor o alguien que no conozca su vida, puede pensar que ella no tuvo una vida lo suficientemente interesante, con un gran drama en su vida, que capte la atención del público de hoy. Yo aquí voy a intentar hoy ofrecer algunas respuestas, las que yo creo que son de más peso. En primer lugar, es cierto que algunos historiadores del arte, para ellos, Sofonisba no es una artista profesional, profesional con comillas voy a decir. Es decir, ella no era una pintora de la corte, como lo fue Velázquez, no tuvo un taller, no ganaba dinero con ello. Era una noble, dama de la reina, que pintaba, pero no recibía dinero a cambio de sus obras. En efecto, Sofonisba no entra en el estrecho rol o definición de artista que algunos historiadores del arte han creado. No todos, afortunadamente. Pero, sin embargo, para sus contemporáneos, los de Sofonisba, como Vasari, ella era una pintora, independientemente de si ganaba dinero o no con ello. Su carrera, como bien se mostró en la exposición que comisarió Leticia Ruiz en el Prado en 2019, no es como la de otras mujeres artistas posteriores a ella, como Lavinia Fontana, ni mucho menos su vida o su carrera es como la de Artemisia Gentileschi. Pero, en mi opinión, eso la hace mucho más atractiva. No es un demérito. Me parece una persona mucho más peculiar para contar su vida. Por cierto, Lavinia Fontana tampoco tiene película, ¿no? En esta época en la que están saliendo películas, sobre todo de mujeres artistas contemporáneas, por eso decía lo del coste de grabar de época, ¿no? Lo contemporáneo es más fácil, cuesta menos dinero rodarlo. Artemisia es la única pintora de los siglos XVI y XVII, o de la Edad Moderna, con película de ficción, o biopic. En 1997, la directora Agnès Merlet dirigió esta coproducción franco-alemana-italiana, que se centra, por desgracia, en el infame pero famoso hecho de la violación del artista por Agostino Tassi, un pintor que trabajaba o colaboraba con el padre de Artemisia Gentileschi, Orazio. Os pongo el tráiler, es en francés, no hay otro tráiler en la red, y la película se ha podido ver recientemente en el ciclo que el Thyssen, ¿no?, ha organizado a raíz de su última exposición sobre mujeres. Un poco para que veáis, aunque sea en francés, de qué va la película o cómo se vendió la película. A ver si funciona. Siento si salen anuncios. Ah, no, mira. Oh, por favor.
Bueno, a ver qué vuelve al PowerPoint. Esta es arte, esta es la película aquí. Ay. Disculpa mi torpeza. Esta es la Ya. Esta es la película Artemisia, que en italiano incluso tuvo el subtítulo Pasión extrema, y eso es lo que nos muestra, la pasión extrema por el arte y por su maestro o el compañero, el pintor que trabajaba con su padre. Y la película tuvo una recepción muy variada. Como película en sí, como una historia de amor, no tuvo malas críticas. Fue hasta bastante bien recibida para ser una película europea, independiente casi. Pero desde el punto de vista de la historia del arte o de aquellas expertas que han visto la película desde el ojo de las mujeres que estudiaron o que estudian a las mujeres artistas, la película no ha sido o no fue tan bien recibida. Mi opinión coincide bastante con la de Griselda Pollock, una de las grandes investigadoras sobre las relaciones de la mujer con el arte, que os traduzco un poco así. Dice, la película, sostendría, no es realmente una biografía, porque no hay análisis del impacto de la muerte de la madre del artista y tampoco en la película no se explora cómo Artemisia tuvo o consiguió tener una carrera tan masivamente exitosa en Italia y fuera de Italia, después del horror del juicio, ¿no? y de la tortura que sufrió. Tampoco en la película cuenta cómo ella fue madre de varias hijas, que también se hicieron artistas, cómo Artemisia negoció con algunos de los patrones del arte más importantes de su tiempo, o cómo además acumuló a través de su trabajo las dotes, ¿no?, de estas hijas. Y bien dice Griselda, por lo menos para los años 90, nadie quiere contar esta historia, ¿no? El cine prefiere contar la historia de la mujer apasionada y que además sufre. Más recientemente, en 2020, ha aparecido este documental ficcionado e italiano, dirigido por Jordan Curry, que incluso reclama en su cartel promocional que Artemisia fue la primera de la historia. Está el tráiler también disponible en YouTube. Entonces, ahora han llamado este documental Artemisia Gentileschi, la pintora guerrera, ¿no? Y siempre se saca esa parte de su carácter. Es en el mundo del documental donde aparece Sofonisba solamente. Hay algunos vídeos didácticos hechos por el Prado, por la UNED, pero sobre todo este, y acompañada de sus otras compañeras, ¿no?, Lavinia y Artemisia, en este documental dirigido por Hinka Sinin en 2020, El renacimiento de las pinturas, es donde vemos por primera vez a Sofonisba en esta estela de mujeres artistas. Pero si Sofonisba no ha tenido la suerte de protagonizar una película por su rol como pintora, menos suerte ha tenido en su rol de dama de la reina. Procedente del teatro, de la Edad Moderna y la novela decimonónica, el de la dama de la reina es un personaje secundario, simple, plano, profundamente estereotipado en la pantalla. La dama aparece en la película y las series bien como la dama buena o la dama mala, es decir, como la amiga leal de la reina y su mejor amiga, o como la enemiga de la reina, es decir, la amante del rey, o como una mujer que hace cosas. En la creación de este estereotipo de la dama de la reina, la buena y la mala, participaron activamente William Shakespeare y John Fletcher, quienes escribieron la primera obra teatral sobre el monarca inglés Enrique VIII, la cual representaron en 1613 en el Globe, en el teatro londinense, que se quemó en una de las representaciones. La obra de teatro se adaptó al cine mudo en 1911, y ahí tienen un fotograma de esa primera adaptación, dirigida por Will Barker, que es el origen de todas las películas mudas o sonoras, en blanco y negro o en color, sobre el rey, su corte y sus mujeres. En todas ellas se remarca el contraste entre las damas leales a Catalina de Aragón, la reina buena y las damas buenas, y Ana Bolena, la dama de la reina y amante del rey, que es muy mala y que acabó siendo reina de Inglaterra y decapitada, aunque la obra de Shakespeare
la decapitación no aparece. Entre todas las adaptaciones, señalo algunas, hay muchísimas, para resaltar lo difundido que está este modelo de la dama buena y mala y lo popular que se hizo, pues tenemos, por ejemplo, el enorme éxito que tuvo la película Ana Bolena, de Lubitsch, producida en Alemania en 1620, también una película muda. E igualmente exitosas fueron La vida privada de Enrique VIII, del año 33, dirigida por Sebastián Corda, o la adaptación de la novela de Margaret Irving, dirigida por George Sidney, y titulada Jean Best, donde volvemos a encontrar, aunque sea Isabel I, volvemos a encontrar a estas dos tipos de damas. Seguimos con Ana de los 10.000 días, perdón, del año 69, dirigida por Charles Jarrod, o podemos terminar, hay muchas más, con las hermanas Bolena, dirigida en 2008 por Justin Chadwick, donde volvemos a encontrar a estas damas buenas y malas. Y, como no, en la serie anglo-británico-estadounidense, ¿no?, la producción de tres, Los Tudor, de la que hablaré un poquito más tarde. El novelista francés Alejandro Dumas, padre, es el otro gran responsable de la difusión global de la dualidad la dama buena, la dama mala, a través de su novela Los Tres Mosqueteros, de 1844, pero sobre todo a partir de las ilustraciones que Maurice Leloir hizo para la edición rica de 1894, donde creó no solamente las palabras, sino la imagen, ¿no?, el estereotipo visual de estas dos mujeres. Como os decía, mi primer contacto con la historia y con las damas, que es al tema que yo me dedico, no fue a través de un libro, fue a través de la tele, evidentemente. Y desde bien pequeña, esta producción de los estudios Nippon del año 81, que se estrenó en España en el año 82, yo era muy, muy fan de D'Artagnan y los tres mosqueteros, pues ya nos muestra a la reina, ¿no?, ahí la tenemos en el trono, a la dama buena, que en lugar de llamarse Constance como la novela, se llama Juliet, y a la dama mala, Milady. Y esos son los estereotipos, en colorines, rosita, oscuro, ¿no?, que ya nos va indicando el bien, el mal y quiénes son estas mujeres. Y no hay otras opciones, estás en un club o estás en el siguiente. La novela de Alejandro Dumas, padre, es la obra literaria con mayor número de adaptaciones en la pantalla, que yo sepa, hasta 54 según mis cálculos. Además de 10 versiones de animación, entre las que está D'Artagnan, hay otras 14 películas y series de televisión basadas en los descendientes de los mosqueteros, El retorno de, La hija de D'Artagnan, etc. Pero se conocen 32 películas, 32, sobre esta novela. Existen adaptaciones desde los orígenes del cine mudo, con la desconocida y primera versión francesa de 1903, dirigida por Méliès, que le tienen a ustedes aquí dirigiendo la película, o, por ejemplo, con la película producida en 1911 por los estudios Edison en Estados Unidos, que es el fotograma de abajo, que todavía es así, se conserva. La obra, además, ha sido adaptada en varias lenguas. Por ejemplo, existe una adaptación italiana de 1936 para la que se construyó 3.000 marionetas, los tres mosqueteros en marionetas. O la mexicana de 1942, protagonizada por Cantinflas. Y, por supuesto, las de Hollywood. La primera, producida por Metro-Goldwyn-Mayer en 1948, nos muestra a una Lana Turner haciendo de Milady de Winter, a Alison haciendo de Constance, y a una maravillosa Angela Lansbury haciendo de Reina Ana. Para mí, la clara inspiración de D'Artagnan, ¿no? Y ahí tenemos a Lana Turner con el antifaz, a June y a una maravillosa Angela Lansbury que, para no mancharse su vestido mientras toma un café entre el rodaje, pues sujeta un libro, un nuevo uso de un libro para no manchar el vestido. Pero también está la de 20th Century Fox, que son dos películas, Los Tres y Los Cuatro Mosqueteros, en las que, de los años 73-74, en las que Raquel Welch interpreta a la fiel y leal Constance, que aquí la vemos ayudando a su reina, Geraldine Chaplin, y Faye Dunaway es la malvada y cruel Milady de Winter. Hay adaptaciones producidas por Disney, asiáticas, musicales rusos, series de televisión y toda suerte de películas, hasta la reciente versión francesa dirigida por Martin Bourboulon, también en dos partes, cuya segunda parte, Milady,
está o estaba recientemente en los cines, se estrenó en enero de este año, y en la que incluso ya hay un pequeño cambio, ¿no? Porque en esa segunda parte de Milady, si alguien lo ha visto y no quiero hacer spoiler, Milady es una mujer que está salvando su patria y su género. No es mala porque sí, es víctima del patriarcado y tiene que defender, ¿no? Y por eso es la mala. Pero las damas, sobre todo, lo que hacen, o son mujeres, que hacen cosas en la pantalla, siempre en segundo plano, acompañando a su reina. Las damas bailan con ella, la ayudan a vestirse, le pasan recados o le sujetan la refinada palangana para que se lave las manos, como estas damas de Isabel I de Inglaterra en las dos películas dirigidas por Kapoor a finales de los años 90. También bordan, le traen cartas a la reina, tocan música, juegan a las cartas y un largo etcétera de cosas que hacen la mayoría de las veces, si no un 90% de las veces, sin decir una sola palabra en toda la película, excepto si majestad o no majestad, o como usted quiera, majestad. Es decir, son mujeres que no tienen voz. Si bien es cierto que las damas de la edad moderna, las damas de la reina de la época moderna, hacían todas estas cosas, la pantalla solo muestra normalmente aquellas que mejor se adecúan a las tareas consideradas femeninas, no mostrando, por ejemplo, las discusiones literarias, las obras de teatro en las que participaban o su relación con las artes. Estas son algunas de las excepciones. La primera está en la serie Los Tudor. Y no sé si se puede bajar un poquito el volumen, la tengo en inglés, perdón, el volumen del vídeo para que yo pueda hablar encima. Os pongo la escena, es maravillosa. Aquí entra un emisario del rey, ahí está la camarera mayor, que conduce al rey a la quinta esposa de Enrique VIII, Catherine Howard. Y está mirando algo con una pluma, con una lupa, perdón. Las damas no se vestían todas iguales. A la tarea. Bueno, esta es la única escena que yo he encontrado de mujeres, de damas, pintando. ¿De acuerdo? La única. Sabemos que las damas pintaban. Sofonisba no solo enseñaba pintura a la reina, sino también a sus damas. En la corte Tudor, con una de las reinas anteriores, estaba Susana Torrenborg, que es la única artista que conocemos en la corte Tudor, que era parte o era dama de la reina Jane Seymour y que pintaba para ella y enseñaba. Como si os fijáis, volverá a salir un plano en la pantalla, lo que han hecho en la serie. Casi que las damas, más que pintar o aprender a dibujar, parece que son niñas de guardería como haciendo manualidades, ¿no? Están ahí. Y la escena sigue siendo buena porque al menos lo que le están trayendo a la nueva reina es un tratado sobre el embarazo y el parto que normalmente estaba dedicado a las mujeres, incluso el único tratado en español sobre el parto, si no me equivoco, y la profesora María Cruz de Carros está aquí hoy, que ella es la gran experta, está dedicado a una dama, la duquesa de Gandía, y bueno, mantiene al menos la serie de los Tudor, al ser una serie, como decía ayer Raúl Villagrasa, los personajes de las damas se pueden desarrollar un poco más y hacen algunas cosas más, aparte de bordar, jugar a las cartas o ofrecer la palangana. Y ahí las tenéis todas, ¿no? Como niñas, pintando con sus pinceles. Tengo aquí la imagen para que veáis los dibujos. Son realmente, yo creo que son de los hijos de algún cámara o alguien. Son dibujos realmente terribles. Es clase de manualidades. Pero bueno. También encontramos ahora en la pantalla una dama que conversa con la reina sobre retratos. Esta es la única película, y se me puede haber escapado alguna, en la que, como ocurría en las cortes de la Edad Moderna, las damas comentaban, expresaban su opinión,
conversaban con la reina, con el rey, con otras mujeres, con otros miembros de la corte sobre pintura y sobre retratos. Se trata de la producción británica Mary Queen of Scots, dirigida por Rourke en 2018. Y os voy a poner la escena en la que hablan, porque aunque la película también ha tenido opiniones muy contrastadas y muy diferentes, esta escena, la verdad que, en mi opinión, está bastante conseguida, digna, o por lo menos gracias por poner a una dama hablando sobre pintura. Hola. Disculpad por los fallos técnicos, a ver si lo consigo. Vale, perdonadme. A ver si consigo, porque no me funciona. Está el trailer en inglés y no en español. No sé si está en este. Bueno, disculpad que no funciona el vídeo y no sé si está. Voy a intentar ponerlo a ver si está en este. La escena. La estoy buscando. ¿Qué fallo? No, no está en este. Bueno, disculpad. Perdón. Si podéis tener la oportunidad o habéis visto la película, hay una escena que le pongo ahí el fotograma. La escena comienza con María de Escocia escribiendo a su primo una carta mientras la están retratando. Ese retrato lo envía a su prima Isabel. Isabel tiene el retrato, la miniatura, el retrato en miniatura en la mano. Hay dos damas con espejos donde Isabel puede verse, es un juego muy bonito, puede verse ya reflejada, ¿no?, mientras está viendo el retrato, y a su dama le está preguntando qué le parece. La dama contesta, joven, lista, guapa, si el pintor no miente. Y entonces es una discusión, ¿no? Están sacando el carácter de la reina de escocesa a través de eso. Eso es tan verídico como que en la época, la apariencia, ¿no?, en el retrato es lo que más se discute, si se parece o no, cómo se desvela o cómo se ve el carácter en uno o en otro. También encontramos, perdón, pero evidentemente, aunque no he podido ver todas esas películas y solo he encontrado esas dos escenas de las damas interactuando con el arte, las de las manualidades y la que opina sobre el retrato, y seguro que se me escapa alguna, lo cierto es que incluso la única película, que al menos conozco yo, donde las damas son las protagonistas, en esa película también se les quita su agencia artística. Se trata de la película La Favorita, que no sé si alguien la ha visto, dirigida por Lanthimos en 2018, una película muy premiada, además, normal, tiene tres actrices como copas de un pino. Y esta película que se centra en la vida de dos damas, Sarah Churchill, que es Lady Marlborough, la duquesa de Marlborough, que es la favorita de la reina Ana de Inglaterra a principios del siglo XVIII, por 1707, algo así, y la prima de Sarah Churchill, Abigail Masham, que llega nueva a la corte y estas dos mujeres empiezan a pelearse por ver quién es la favorita de la reina. Vamos al primero parte del tráiler, que espero que este sí funcione. Y ahora os cuento. También está en inglés. No me lo puedo creer. También está en inglés. ¿Sí? Ah, pues mira, pues luego os pongo la otra escena, ¿vale? Aunque vaya después. Gracias, Maricruz. Dios, qué torpe tengo la gente. Os pongo solamente una parte en inglés porque el tráiler en español no tiene, ¿vale?, esta escena. Dearest queen, you are mad. Giving me a pass. It is a monstrous extravagance. Mrs. Molly, we are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, dear Lord. Esa es la parte que me interesa. La película cuenta un hecho cierto, verídico. Lady Churchill, Sarah Churchill y su prima se pelearon constantemente
por ganar el favor de la reina. Aunque el director ha repetido incansablemente que a él no le interesan los hechos históricos. Tanto no le interesan que, por ejemplo, la película aparecen las dos damas manteniendo relaciones lésbicas con la reina. Algo que no ocurrió. Son rumores de la corte que la ha introducido. Pero lejos de todo lo que podría haber hecho, lo único que hace terriblemente mal es quitarle la agencia artística a Sarah Churchill de lo que ella había hecho. Ese palacio, esa maqueta que ustedes ven, ¿no?, en el tráiler, la reina dice: oh, te estoy regalando este palacio, querida dama o amiga Sara. Y ella, ¿no?, le responde en el tráiler: oh, qué extravagante, muchas gracias. No, la reina jamás regaló el palacio a Sarah Churchill. Ella, la reina, regaló los terrenos, financió parte de la construcción, pero la obra de uno de los palacios más importantes de Inglaterra, el único palacio nobiliario, los demás son country houses o casas de campo, este es el único edificio que tiene el nombre palacio, Blenheim, que todavía está en pie y se puede visitar, esta es la obra de Sarah Churchill y de su marido. De hecho, hasta la Wikipedia lo sabe. Hay una discusión enorme entre el arquitecto que quiere él, el arquitecto que quiere ella. Él se va a la guerra, ella es la que está tomando todas las decisiones de la construcción del palacio, de la decoración del palacio, sufragando las obras del palacio. Y a mí, cuando vi esa película, lo primero que me llamó la atención fue eso. No, no, la reina no regala el palacio, es la dama la que lo está haciendo. Si me dejáis un segundo, os pongo el otro vídeo para que veáis. Ya no me he quedado... Aunque rompa un poco el argumento, perdonadme. ¿Dónde estás? Para que veáis la escena famosa de la conversación. Bueno, mira, ya hasta lo copio. ¿No? Ay, qué torpeza la mía. Vamos a ver si ahora funciona. No, pues ha decidido que no. Tendréis que ver la película, lo siento muchísimo. Ha decidido que no y esto es la tecnología y cuando se pone así, se pone así. Pero bueno, termino ya. Es decir, si en una producción fílmica como esta de La Favorita, a una dama tan importante como Lady Marlborough, duquesa, Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, tatarabuela de Winston Churchill, que nace en ese palacio y se cría en ese palacio, le quitan su agencia artística, ¿cómo podemos esperar que Sofonisba aparezca en alguna de las películas o de las series sobre la época de Felipe II? Y es que la única producción fílmica sobre ella es un corto de 2022, dirigido por Donna Di Giuseppe, americana, aunque de descendencia italiana, a raíz de la novela que ella misma ha escrito sobre la dama o sobre la vida de la dama pintora. No he podido ver el corto al responder el tráiler, pero incluso sin hacerlo se aprecian ya varios asuntos que comentar. Desde el cartel, en el que se incluye la frase, no sé si la pueden leer arriba: un día voy a pintarlo, voy a capturar el alma del rey, al título La dama en el armiño. Claro, está todo ficcionado, no está basado en la realidad. Ni Sofonisba, sabemos hoy en día, no pintó esa obra La dama del armiño, sino que fue Sánchez Coello, gracias a los estudios que Hilary McCartney en Glasgow y el Prado han hecho sobre la obra. Ni Sofonisba, cuando era pequeña, estaba pensando en pintar al rey de España. ¿Por qué lo hacen así? Leyendo la novela, que eso sí he tenido que leerla, la autora lo que ha hecho para dar intriga a la vida de Sofonisba, en vez de fijarse en su vida, lo que ha hecho es hablar de Sofonisba como una líder política italiana. Es decir, es cierto, Cremona, donde nace, es un territorio gobernado bajo los Habsburgo,
¿vale? Desde 1526, ella nace en 1635, antes lo gobernaban los franceses. Entonces, lo que va contando la novela es que Sofonisba va ante el dominio español, una cosa así como que además, como si fuese una ocupación tremenda, ante el dominio español ella va a pintar, ella va a ganar, ¿no?, a los españoles, y un día va a pintar El alma del rey, que empieza a ser confuso, porque en 1535 es Carlos V el emperador, ¿no?, el que está en el trono, no es Felipe II, y Carlos V y Sofonisba jamás se conocieron. Incluso, bueno, ella se ha inventado una historia que me parece estupenda, que todo el mundo puede inventarse la historia que quiera, incluso nos da su email para futuras películas, ¿no?, de cine o series de animación. Y os pongo el tráiler, que es la única forma de verlo, así. Pues este es el tráiler, no he visto el corto y sinceramente creo que con la información que tengo, mi opinión sobre la película, si se hace con esta novela, será como la de Griselda Pollock sobre la vida de Artemisia. No hace falta inventarse nada más. Y es que en conclusión parece que Sofonisba no tiene una película porque ella ni su vida encaja en los estereotipos que la pantalla ha creado para estas mujeres, ¿no? Para las artistas del Renacimiento o para las damas de las reinas. Ella es mucho más compleja, es mucho más atractiva y por eso, en mi opinión, creo que merece alguna buena película, al menos una, y espero que se haga en el futuro. Muchas gracias. Bueno, hay debate, como Jesús ha tenido que ir, modero yo a mí misma, o no sé si alguien que modere. Alguno de los secretarios, por favor, que se acerque y que venga de moderador, que si no yo me siento... Preséntate y modera. Bueno, soy Santiago, secretario académico. Muchas gracias a Vanessa por su interesantísima intervención sobre Sofonisba Anguissola. Y comenzamos con la ronda de preguntas, que tendremos unos 15 minutitos antes del descanso. Si hay alguna. Si hay alguna, si no. ¿Ninguna intervención? ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por esta intervención, por esta presentación que he disfrutado muchísimo y bueno, realmente, pues ojalá alguien se anime, ¿no?, a hacer una película, también como hemos comentado en alguna ocasión sobre Sofonisba Anguissola. Llama mucho la atención, claro, que en ese tráiler que nos has puesto se habla de Miguel Ángel, en realidad. Es como todo el tiempo la única posibilidad para que realmente sea digna la pintora de tener una película es que ha tenido algún contacto, aunque sea a través de una carta de su padre, con Miguel Ángel, ¿no? Pero... Horrible, ¿cómo vendes la vida de una mujer? Y en el tráiler aparece el padre escribiendo a otro hombre. Pero también quería comentar alguna cosa más, ¿no? Lo de las damas del cine, las damas pintando, efectivamente, los dibujos son un poco de aquella manera, ¿no? Pero es que además parecen acuarelas,
que también es un tipo muy extraño para ese momento, ¿no? Para el momento en que está rodada. Es verdad que luego se generaliza para pintar al aire libre, etcétera, etcétera, pero en ese momento pintar en un interior ahí todas con sus acuarelas me ha parecido muy curioso, ¿no? Yo creo que el equipo de arte de la serie no tenía información sobre cómo estas mujeres podían pintar y son témperas realmente. Yo he visto, he intentado buscar el objeto en sí y son estos sets o estos kits que se venden para los niños donde se ponen las témperas y demás, claro, porque es maravilloso porque en su imaginación no entra, no saben, no tienen conocimiento de cómo pintarían o cómo dibujaría una señora de 1500 en una mesa, pero bueno. Y bueno, y lo último, una cosa que quería simplemente comentar, en el tráiler que no hemos podido ver, que desde luego voy a buscar para intentar verlo, la idea de que Isabel I está comentando sobre los retratos que le ha enviado su prima en miniatura, esa idea está también trabajada en un, por si a alguien le interesa, en un ensayo, en una exposición que ha habido en la British Library hace 2 años sobre la reina Isabel y María de Escocia, que después la mencionaré también en la intervención. Hay un ensayo dedicado a cómo las dos se relacionaron en la distancia a través del retrato y a través de documentos y de cartas se ve cómo la reina comentaba con sus damas acerca de los retratos de su prima. Es decir, que ahí sí que parece que se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Sí. En documentarse por parte de quienes han hecho la película para presentar cómo la reina efectivamente no recibía pasivamente los retratos de su prima, sino que los comentaban con sus damas, opinaban sobre la calidad, opinaban sobre el aspecto de cada una, sobre la mayor belleza, menos belleza, etc. O sea que bueno, que muchísimas gracias, lo he disfrutado un montón y he aprendido mucho. No, gracias a ti. Y sí, es claro, el segundo problema para... que tampoco he dicho, el segundo problema para que Sofrenismo tenga una película es... que a diferencia de Isabel I o la reina María de Escocia o las damas británicas o incluso la propia Artemisia Gentileschi, la vida de Sofonisba en ningún momento toca el mundo anglosajón, ¿no? Y la pantalla es profundamente anglosajona. Aunque series como El Ministerio del Tiempo han sido plagiadas por NBC en Estados Unidos y ahora la BBC en Inglaterra, parece que algo en el mundo mediterráneo, algo bueno visualmente se ha hecho. El problema es ese, para el mundo anglosajón, Sofonisba no es un personaje interesante porque no les habla a ellos de ninguno de sus reyes o ninguno de sus periodos históricos. Yo sé que hay varias intentonas, hay como 3 o 4 proyectos sobre Artemisia, de nuevo, pues sobre todo porque, claro, como Artemisia va a Londres, pues es una pintora que a ellos les, ¿no?, a Hollywood o a Inglaterra, les llega. Las demás oportunidades cero, precisamente porque el mundo anglosajón no está ahí. O hacen la película independiente europea. Yo incluso creo que Sofonisba puede llegar a Hollywood, ese sería mi sueño, que en algún momento llegue a Hollywood, porque tiene eso, es tan complejo, tiene tantos matices, que merece la pena de ser contado, precisamente porque no es un estereotipo. Pues si no hay nada más, hacemos la pausa para el descanso, que sí. Además vamos en tiempo. Muchísimas gracias, Vanessa de Cruz. Y nos vemos a las 12 en esta misma sala. Muchas gracias.
Bienvenidos de nuevo, después del descanso, a la segunda ponencia de esta mañana, que estará o está a cargo de la profesora Sheila Folliot. Estoy intentando encontrar el programa para recordar bien el título, pero bueno, lo tengo ahí en la pantalla. Es para mí un placer presentar a la profesora, y un honor presentar a la profesora Sheila Folliot, que es una de las grandes maestras del patronazgo femenino. Ella ha enseñado durante 30 años en la Universidad George Mason en Virginia, en Estados Unidos. Es una de las primeras mujeres en publicar sobre patronazgo artístico, centrándose sobre todo en la figura de la reina francesa Catalina de Medici, de origen florentino, como su apellido indica. Y no voy a extenderme mucho porque, bueno, pueden ustedes localizarla online. El currículum de Sheila Folliot es enorme, ha estado en todas partes, lo ha hecho todo por nosotras, la siguiente generación. Ha dado conferencias en más de 30 países. Ha sido presidenta de sociedades tan importantes para nosotras como sociedades americanas como la Sociedad de Estudio de las Mujeres en la Edad Moderna o 16th Century Society. Ha sido presidenta además de los Amigos de Latingham, que es una institución, una asociación que estudia los palacios históricos. Está en el Board of Trustees, en la dirección del Medici Archive Project, que es el primer proyecto digital que pone los archivos de los Medici disponibles en Internet. Fíjense, en el año 93 fue comisaria de la exposición Los tapices de Artemisia en el Instituto de Arte en Minneapolis, de donde ella es. Estamos hablando del año 93, la primera exposición sobre una mujer artista en nuestro museo más importante en el Prado. María Cruz estaba, la profesora de Carlos estaba en esos momentos trabajando en el museo. Es Clara Peters, año 2016. Ella ya en el 93 estaba haciendo exposiciones sobre mujeres artistas y mujeres patronas de otras mujeres artistas. Ha ganado premios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, desde el National Endowment for the Humanities, que es la máxima institución de estudios de humanidades en Estados Unidos, a la Folger Shakespeare Library, o, como conocemos los historiadores del arte, o al CASVA, el Centro de Estudios Visuales del Museo Nacional, National Gallery of Washington, en Washington. Pero también Sheila Folliot, que quiero que conste así, es una persona que si ha sido generosa con su conocimiento, también ha sido generosa con su tiempo. Y en su currículum lo que no se muestra es lo que nos ha ayudado, el tiempo que ha invertido, la energía, la pasión, la paciencia, con toda una serie de historiadoras mucho más jóvenes que le debemos a ella no solamente una forma de hacer historia del arte, no es una forma de ver a las mujeres del pasado, sino una forma de ser mujer e investigadora en nuestro tiempo. Sí. I will translate for you later. No. Estoy aprovechando que entiende bastante español, pero no todo, entonces puedo decir cosas que ella no me dejaría decir nunca en público, porque se avergonzaría. Entonces, esta es mi pequeña venganza. Hoy Sheila Folliot nos va a presentar una ponencia que se llama La Reina Malvada, The Wicked Queen, interpretaciones cinematográficas de Catalina de Medici. Tienes la palabra. The floor is yours, Sheila. ¿Sí? Gracias, Vanessa. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a la dirección, Vanessa y Beatriz, la Universidad Carlos III y todo el equipo. Y Vanessa, otra vez, por haber traducido mis pensamientos. Y los magos tecnológicos, por su magia. Lo siento mucho que no puedo hablar bastante bien español. Okay, in English. As a character, Catherine de Medici,
upper right, has appeared in films from their silent era inception to the present. Some, like D.W. Griffith's Intolerance, 1916, are key works in cinematic history. Several films have even won awards, Reine Margot in 1994. Well-known actresses have played Catherine, including Laura Beatty, Vernalisi, Samantha Morton, and Amanda Plummer, although in most films she is not the lead. But which qualities and actions of this long-lived and influential queen and art and architecture patron make it to the screen? Catherine's life is too complex to trace in detail here, but for our concerns, the key fact is that the first Medici to be born into nobility became Queen of France from a series of unlikely events, and she exerted great power as widowed queen mother and regent for three sons who ruled during her lifetime. Okay. Unlike many Renaissance women involved with art, Catherine herself left a huge textual and visual trail. Her edited and published letters alone comprise 10 volumes. Others' observations, however, composed during her lifetime, both those positive by Pierre de Bourdais, the Abbé de Brantôme, some of whose works were made into films, and I think you can see from the poster for a film based on his stories called Les Dames Galantes what that film is going to be about. But he doesn't portray Catherine in that way. And those negative, for example, the Protestant Henri Estienne, whose Discours Merveilleux de la Reine has been influential and enduring. These polemics have had a life of their own, their messages reiterated by historians with axes to grind, and especially writers with novels to market. One positive on the left, many negative on the right. Catherine de' Medici figured in the prehistory of what would develop into cinema, novels, and theater, but surprisingly not in operas in which she might have appeared. In the 19th century fictions of Balzac and Dumas, have continued to inspire. Dumas' Reine Margot has been adapted into films three times. In the 20th century, renowned writers and directors like Patrice Chéreau, Jean Cocteau, Abel Gance, Sacha Guitry, Christopher Isherwood, and Jean Renoir, among others, have fabricated Catherine's cinematic avatar. There are 50 or so filmic appearances, not counting documentaries, as traced by William Robison and Tristan Bass on the Frock Flicks website, which I recommend. Some cinematic appearances occur in shorts or on TV, including two episodes of the third season of what became the BBC cult classic Doctor Who. Mysteriously, they're missing from the BBC archive, those. Yeah. Right. Doctor Who. No sabemos qué ha pasado con ellos. Plus animations and video games. Most portrayals are or should be highly forgettable, but stereotypes persist. Scripts invariably portray Catherine as the wicked queen, an identity attached to her by Protestant, misogynist, and xenophobic detractors in her own lifetime.
I'd like to add a more recent culprit in maintaining this view. Although the Brothers Grimm compiled the fairy tale Snow White in the 19th century, it draws from earlier stories involving a powerful widowed queen who used poison and had a magic mirror. I think that Walt Disney, in his pioneering 1937 full-length animated feature, must have been influenced by some depictions and characterizations of Catherine, even though his artists claim inspiration from the medieval Queen Ute on Naumburg Cathedral. And because this is a conference about art and women, let me point out a letter that a female applicant desiring to work at Disney received at that time. On the right. Still clinging to a Renaissance assumption about women's artistic capabilities, she was informed that women were relegated to copy work while men were the creatives. So men made the drawings, women filled them in. Snow White's plot pivots on a magic mirror. Indeed, for that device to confirm the queen's youthful beauty, she had to appear credibly stunning. To align her allure to expectations of a contemporary audience in 1937, the animators imitated Joan Crawford's smoky expression. But Disney's queen wears black, surrounding her head, as did the widowed Catherine, while her younger self sported a starched stand-up collar. In cinema, Catherine is inserted into three basic plot lines. One, her manipulating others to what are always nefarious ends. Born a Medici, Catherine influences others, her children, her daughters and sons-in-law, arranging or forestalling marriages, and deploying the so-called and now largely discredited flying squadron of attractive women at court, extending to her responsibility for the St. Bartholomew's Day massacre, which resulted in the slaughter of thousands of Huguenots. A second narrative angle stresses her rivalry with other women, mainly over the love of her husband, the king, the obvious avenue to power. Another frequent plotline emphasizes her engagement with what are characterized as the dark arts, the occult. These narratives have actually been part of the visual record from her own era. A contemporary 16th century painting on the left, made by an artist based in Protestant Geneva, shows the aftermath of the massacre with Catherine clearly visible inspecting the damage. The theme reemerges in paintings of the late 19th century, and you may recall that these very images graced the covers of Dumas and Balzac's novels. In D.W. Griffith's Silent Intolerance, Catherine repeatedly harangues her son, the king, to act against the Protestants. And because this is a silent, there are text panels, and the text panel assigns blame to her personal political ambition under the cover of religion. But in terms of art, Griffith also called attention to the fact that the Huguenots destroyed artworks. Intolerance works both ways. Another frequent trope that arose out of post-romantic sensibilities foregrounds Catherine's rivalry with Diane de Poitiers,
lifelong mistress of her husband, King Henri II, Henry II. A major Hollywood epic, Diane, 1956, was a vehicle for top star Lana Turner in the title role, and you also referred to Lana Turner played Queens, obviously, while Catherine was played by a relative unknown, the Italian Marisa Pavan. Future James Bond, Roger Moore, played the young Henri. We can all recall numerous narratives involving two women that center on what is characterized as a simple bilateral rivalry over a man, rather than showing the more nuanced multilateral relationships prevalent in a court setting where intrigue is the weapon of choice. Diane, moreover, was 20 years Henri's and Catherine's senior, and Catherine's cousin to boot, indicative of the complex nature of these relationships. Curator Edward Mader made the point in his Los Angeles exhibition on costumes in historical films that dress and makeup couldn't totally obscure the identity of the leads whose stardom drove box office sales. Thus, while Turner, at the height of her fame, could dress to resemble Diane de Poitiers, her makeup could not totally obscure the fact that it is Lana Turner here, as she appeared in a contemporary publicity photo. This actually conforms to the practice in Catherine's own era. Queen Anna of Denmark, wife of James VI of Scotland, the First of England, with her court ladies performed in masks that involved elaborate costuming designed by court artist and architect Inigo Jones, as seen in this drawing in which the model has a very idealized face. In a miniature portrait at left, however, the queen is wearing such a masking costume, but you don't lose sight of her specific traits. I mean, look at her nose. That's hardly idealized, right? Propriety required that high-status ladies must remain recognizable. Otherwise, they would lower themselves to the position of professional performers. A final theme in several films is Catherine's involvement with the dark arts, the occult. Although she was a great patron of art and architecture, the only arts with which she engages on screen occur in partnerships with prognosticators Nostradamus and Ruggeri, astrologers, etc. Assumptions that she crafted poisons often overshadow women's actual expertise in preparing herbal remedies. In her youth, Catherine spent several years living in a convent and surely learned what nuns prepared as medicine. At least in the film Nostradamus, Amanda Plummer, as Catherine, appropriately carries his book. In other films, Catherine can be seen consulting instruments or offering suspicious fruit. And of course, the Queen's expertise with poison is the crux of Disney's Snow White. Never mind that most 16th century rulers consulted astrologers as a means of trying to know the unknowable in an uncertain world. I would argue that it is no different today, except the astrologers have become economists and political scientists, and maybe you get my cynicism. Some of these negative tropes originate from attacks on Catherine during her own lifetime, because of the strife in 16th century France caused by the religious wars, compounded by the fact that Catherine served as regent for her young sons.
An anonymous engraving from the period of her widowhood and regency shows Nostradamus, this one over here, shows Nostradamus making images of future kings appear before her. The theme was picked up in the 18th century and amplified to show Catherine viewing in a magic mirror the French royal succession all the way through Louis XIV. As historian Estelle Peranque put it, Catherine's representations in the arts fail to show anything but her negative qualities and ignore that she was, in fact, a force to be reckoned with. My task for this conference was to find out if we can discover anything to the contrary. Well, let's see. In the film Diane, a painter can be seen at work at left on a group portrait. Portraits, we know, are very important in the life of royal women. Large family group portraits are not the norm in 16th century France. More common are composite frames with miniature portraits of individuals. But recently, a large group image of Catherine and her children has come to light, painted after King Henri's death. In the television series Reign, a courtier or ambassador shows a portrait to Catherine and her son, presumably Charles IX, Charles IX. This too is appropriate to standard operating procedure at court. But such a portrait would much more likely be something small, like the miniature at right, or the scene we saw in the Court of Elizabeth, and not something in this humongous frame. In this film, Catherine barks at her balking son. I mean, you can see his face, right? Select one of these marginally acceptable creatures or risk losing the backing of Spain and your throne along with it. Well, perhaps the second part of that statement is correct. But Catherine actually took a much more active role in arranging this marriage and employed artists in the negotiations. And this could have made a very effective scene had the directors bothered to think about it a little more. A 16th century drawing shows her seated at a table while two men approach her, entering a chamber draped in tapestry. Inscriptions identify those present. The men are the artist brothers, Pierre and Étienne du Moustier, whom Catherine dispatched in 1570 to the court of Emperor Maximilian II and Empress Maria to fine-tune arrangements for the marriage of their daughter Elizabeth to her son Charles. The small figures standing in front of the table have been interpreted as court dwarfs, but I think rather they are meant to conjure up the image of the potential bride and groom that they're talking about, being discussed as Caron, this artist, often employs such differentiation in scale to make suggestions like this. Watching a painter at work occurs in the feature film Diane, but it is the star, Lana Turner, Diane, not the Catherine character, and a courtier who view a large-scale image of Diana, goddess of the hunt, a persona that Diane de Poitiers, King Henri's mistress, often invoked for herself. The painter's work actually resembles a painting of the goddess of the hunt and the moon that Henri gave Diane, which still hangs in the lovely chateau of Chenonceau in the Loire Valley that she occupied. As an aside, I can't help bringing this up, feeding right into the rivalry plot,
Princess Michael of Kent, a British princess, wrote a book about Catherine and Diane, in which Catherine is likened to the serpent and Diane to the moon. When the book was published in 2005, I heard her lecture and make apparent her bias in favor of Diane when she proudly admitted to being descended from her. I checked. She certainly is a 16th generation descendant of Diane, but she's actually a 14th generation descendant from Catherine. Remember I said they were cousins, which is she did not care to mention. An Italian film based on the autobiography of Renaissance artist Benvenuto Cellini devotes a scene to an event in which the sculptor, which the sculptor described in great detail. It occurred during the reign of Francis I, when Catherine was Dauphine. Cellini, summoned to France by King Francis, specifies whom among a number of courtiers watching. Well, wait a minute, what am I doing here? They're watching Cellini unveil some new work which the king has commissioned. In the film, it seems as though they are in his studio. Catherine is among those present, here possibly in beige, standing next to her husband at right, but none of these characters is identified by name, and even though she and Cellini are fellow Florentines, she doesn't speak. Rather, it is the king's mistress, Madame d'Etampes, who I think is this one here, who speaks out, criticizing Cellini's life-size silver candlesticks representing ancient gods and goddesses, which he's presenting here, like the Juno, which you can see Cellini's drawing here for it at the right, and the actual statue as recreated in the film there, because you can guess what happened, being of silver, when you needed money, they could be melted down. Right? Yeah. Okay. So Madame d'Etampes compares them negatively with bronze casts of antiquities made by another sculptor who is her favorite, and Cellini finds an imaginative way to put her down. It's a wonderful set piece. I recommend you read it in Cellini's autobiography, because it perfectly highlights court dynamics, sparring, scoring points, men versus women, status, France versus Italy, ancient versus modern. All of that comes into play. The art director has done a great job of conjuring Cellini's works, but once again, Catherine is not shown actively engaging with any artworks. One exception seems to be a film about the Commedia dell'arte, which I have not been able to see, but it seems to highlight Catherine's support for this art form. Now, if screenwriters had done a bit more research and had decided to show Catherine actively involved with project art and architecture, what could they have done? They could have referred to drawings showing the building activity of an ancient queen, Artemisia, made for Catherine to use as her validating backdrop for her own activities. Some of these images were woven into tapestry, which was the medium of privilege for large-scale display, and certainly one that is cinematic in its immersive potential, so big, it envelops you. So in these scenes, we can see Artemisia supervising the construction of her deceased husband's funerary monument, which Catherine did for her husband, Henri II.
Note how the Queen takes charge at design meetings, approves a model tomb, lays the first stone, and admires the finished project. In the same series, we see her actively educating the young king about art in a garden of presumed antiquities, and after she leads her troops into battle, she supervises the construction of a monument here in which she, Artemisia, places a brand on a statue personifying the city of Rhodes, which she had helped roundly defeat. Thank you. Not cinema, strictly speaking, but a video game offers two versions of Catherine. On the left, the usual wicked queen, but on the right, a Catherine of the Magnificences. Now we're getting somewhere. The Serpent Queen, the series that has been on for the last year and which they're still producing, did not take the opportunity to feature Catherine's active agency in envisaging such festivals. As her invented servant enters her chamber, Catherine, at work at her desk, complains that she has a lot of arrangements to make for a festival, but that it's so boring, and that she would much rather befriend her servant by sharing stories. Of course, this is a plot device to provide the backstory for much of what occurs in the film, but it is too bad that Catherine is made to say that she finds her creative activity boring. On a positive note, note how a publicity photo places the actress Samantha Morton next to a portrait of Catherine presented as powerful, and this, in my view, draws attention to their similarities and blurs the distinctions of needing to acknowledge stardom that prevailed in the past. Catherine devoted great energy and resources to staging multi-day, multimedia festivals in which those invited were treated to highly imaginative spectacles packed with political overtones. Because these events were ephemeral, poets generally compiled festival books to record the drama, and artists sketched the appearance of the specially constructed apparati. At left, Antoine Caron has drawn one event from a festival at Bayonne in 1565, part of a year-long grand tour that Catherine and her son Charles IX took around France. At Bayonne, they met his sister Isabel, Queen of Spain, who came with a large Spanish delegation. But King Philip II was not among them, as he meant to signal his displeasure at the French position, which did not then advocate the total rejection of the Protestants. Spectators can be seen marveling at a mechanical whale. To record these elaborate events for posterity, later in the 1580s, Catherine commissioned a series of tapestries that contain elements not present in Caron's drawings. Portraits of her children, their spouses, and close connections stand in the foreground, but Isabel is not represented because at the time of the tapestry's making, she was dead. Note how Catherine appears as the central spectator, as the central spectator here in her characteristic black, and quite small, but nevertheless, you can't miss her as being the central important person. Traduzco, está señalando, ¿no?, que a pesar de que es un carácter, que la reina Catherine de Medici en el tapiz, a pesar de que está representada como muy pequeñita, es muy identificable por el traje negro y todo el mundo sabía identificarla perfectamente, ¿no? Viendo el tapiz, no hace falta que esté la cara. Sí,
Siempre se puede ver. Siempre. Okay. These festivals had moving parts. A genius Hollywood choreographer like Busby Berkeley, maybe not a name you know, but in the 1930s, missed a fabulous opportunity, for he would have been a virtuoso recreator of Catherine's vision. For both embraced large structures bearing figures in tiers. So here, Vanessa, maybe we can explain. Yes. This is a drawing for one of the things that Catherine planned. Oh, stop. One of the things that Catherine planned. The queen and her ladies of waiting are sitting here in the middle. There's water, a fountain, and the whole thing is going to move. Esta es una arquitectura efímera, ¿no? Es una construcción de una fuente donde está Catalina de Medici, la reina, y sus damas, y eso está hecho para ser movido, es decir, es un decorado, ¿no? Está hecho, representa otros materiales, como puede ser el mármol, pero realmente es madera o cartón pintado y está hecho para ser movible, es como una cabalgata, vamos a decirlo, ¿no? Un aparato de fiesta. Busby Berkeley, and you can probably find these films on YouTube, Footlight Parade or Gold Diggers of 1933, here we have women, chorus girls, like on a tier, fountains, the same thing. Y efectivamente, esto que se hacía, no, lo que está el argumento es un poco que, por ejemplo, nunca se ha representado a Catalina de Medici la pantalla haciendo estos encargos, cuando incluso el cine siempre ha tenido la capacidad de reproducir las cosas que Catalina de Medici hacía, ¿no? Y ahí tienen ahí este director de arte que era capaz de hacer lo mismo que estaba haciendo la reina, estructuras movibles para la pantalla, donde además están las mujeres, ¿no? Ahí puestas y que tienen el mismo uso, es un uso decorativo y es un uso para moverlo, ¿no? A pesar de que el cine o que Hollywood tiene los recursos para recrear esto, nunca se ha recreado para Catalina de Médicis. So the producers of The Serpent Queen still have time if they're listening because they're still continuing production. Entonces, los productores, si la está hablando directamente de los productores de la serie La Reina Serpiente de Serpent Queen, para decirles, oiga, todavía tienen ustedes tiempo de en un capítulo recrear algo así, ¿no? Y recrear un tipo de estas fuentes y hacer alguna de estas estructuras. Mensaje para los productores. This was done in the 2000 film Vatel, which narrated the story of the Prince of Condé's mayordomo, who needed to lay on something spectacular for a visit of Louis XIV. The producers pulled out all the stops to demonstrate what he achieved, and the art directors received an Academy Award nomination for their efforts. The females in the film, however, were mere arm candy, and a plot complication involved the fact that Vatel, played by Gérard Depardieu, fell for Uma Thurman, playing the king's mistress. Plus ça change. Perhaps it all boils down to a consideration of what kind of story involving women audiences want or expect to see, or rather, what those who finance film production presume that audiences will pay for. As Vanessa earlier quoted Griselda Pollock, no one wants to tell this story about women. Thank you. Gracias. Gracias. Yo era traductora de intérprete, pero primero muchas gracias, Sheila. Una conferencia magnífica y sé que esto lo entiendes perfectamente. Y gracias por hacernos, además, pensar más allá y ver las artes no solamente como lo tradicional, la pintura, la escultura, ¿no? Irnos a la arquitectura efímera,
irnos a los tapices y otras artes, aunque sean las oscuras, donde las mujeres tuvieron cierto protagonismo. ¿Me has entendido? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta para Sheila? Tantas cosas que siento infinito que otras personas no la hayan escuchado y que podrían haber aprendido igual que nosotros. Y eso también va por las que habéis preparado. Esta mañana llegué un poco tarde y no vi toda la presentación, pero está en YouTube. Sí, pero me gustó mucho. Gracias. Y también muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. She wants to express her gratitude and appreciation that you came from the States to Madrid. Ella siempre quiere venir a Madrid, busca cualquier excusa para visitarnos. Me gusta Madrid. Mucho venir en España. Mucho. And that she learned a lot, and mostly that is the first time that she and we all can learn something about queens as Catherine de' Medici, that in the Spanish classes or courses, she doesn't have a prominent role. So she appreciated the effort just to come here and to tell us about Catherine and to... And Marie Cruz. Yo, siguiendo con los agradecimientos, quería decir que el ver una película después de estas jornadas para mí va a ser totalmente distinto, porque claro, normalmente ves las películas y te fijas en muchas otras cosas, ¿no? Hombre, ya llevamos unos años con una mirada violeta distinta, pero es verdad que hasta ahora pues se ve pues eso, el decorado, te fijas en los actores, en la fotografía, en muchas otras cosas. Y yo, desde luego, a partir de ahora lo voy a ver con otro prisma también, ¿no? Entonces, muchas gracias a las dos. Gracias. Y bueno, a las personas que intervinieron ayer también por hacernos ver más allá de lo que nos han querido transmitir, ¿no? Que eso está oculto, es el mensaje subliminar, ¿no? Que está ahí y que nos ha calado a todas, sobre todo a la gente que tenemos una cierta edad, ¿no? Gracias. Así que muchas gracias. She also wants to express her gratitude, and especially because, well, she was expressing also her gratitude to Beatriz and to the cycle and to all of us, because now she cannot watch movies again the same way. But can we answer? Hola. Yes. Oh. Okay. Sorry. English? Quería hacerle una pregunta, sí, a Sheila. Justo ahora en el descanso comentaba con el compañero acerca de la serie Versalles. No sé si ha tenido la posibilidad de verla. Voy traduciendo un poco. So she wants to ask you about the show, TV show Versailles. He doesn't know if you know that show. Which show? Versailles is a TV show. Yeah. Sí. Y bueno, me ha llamado la atención que después de ver la conferencia que en esa serie vemos constantemente cómo el rey Luis XIV pues, dirige prácticamente cualquier cosa que se haga en palacio, sea a nivel político, sea a nivel artístico, incluso marcando un poco lo que serían las tendencias de la moda. Y sin embargo, en el caso de Catalina de Médicis, vemos que siempre se obvia esta parte, ¿no? A pesar de que ella lo hacía, nunca en la pantalla lo podemos ver o nos lo muestran. Entonces, mi pregunta es si ella cree que esto responde solamente a un problema estructural de cómo entendemos el cine o los que lo producen, cómo entienden el cine, o si tiene que ver también con el correr de los tiempos, con la forma en que vivimos y algunos personajes o personas son estereotipadas y... Sí, estereotipadas o directamente entendemos como subalternos y entonces no se tiene la intención siempre de cambiar. Sí. Okay. So I better watch it. Yeah, well, so he's asking because in Versailles, Louis XIV, right, he's always
supervising everything. Yeah. So he addresses the political, the artistic, the fashion, but the contrary, as you have told us today, Catherine de' Medici was doing exactly the same, but it never shows up on the screen. And his question is, do you think that that's more because of the structure of production and TV shows and film, or because she has been so stereotyped that now to change that or to transform that is, I mean, they are lazy or they don't want to do that because she's already a character, she's fiction already. No, it's muy... Sí, es verdad. Pues es difícil. Sí. You can answer in English. No, that's a very interesting idea. I must confess that sometimes I start to watch the Tudors or Versailles and I can't stand. But it's important to watch. That's a very good idea. It's if they're too stuck. Dice que muchas gracias, que esa es una muy buena idea y la verdad que es muy buena idea. O sea, tal un personaje que cambiarlo, a lo mejor pues eso da pereza, ¿no? ¿Para qué cambiar si ya tienes ese carácter definido? Y que es una buena idea, que te la agradezco muchísimo, pero que además eso también es parte de lo que nos ocurre al, ¿no? a los historiadores, que a veces tenemos que ver una película o histórica o una serie y ya vas como diciendo, madre mía, ¿qué voy a ver? Y a veces uno se tiene que... A ver, por una parte, y esta ya es opinión mía, por una parte yo para hacer esta conferencia no las he mencionado por ahorraros el infierno, he tenido que ver algunos bodrios que he dicho, Dios mío, por favor, o sea, ¿por qué tengo que ver esto? Y me gustaría tener la capacidad de los millennials de ver las series a tres revoluciones, que yo no la tengo todavía, para que pasase rápido, no. Pero hay otras veces que el historiador también tiene que hacer como este... paso, ¿no? Esta es la primera reacción negativa que uno tiene cuando ve algo que ya no entra en tu cosa histórica. Y yo siempre, por ejemplo, lo que hago con ello es recordarme que a veces para contar una verdad histórica hace falta la ficción. Hay ficciones que cuentan más verdades históricas que la propia realidad. Y porque hay realidades históricas que son difíciles de trasladar a una pantalla. Para mí un gran ejemplo, por ejemplo, es Master and Commander. Es ficción, no existe ni... Es decir, todos son personajes históricos, ficcionados, no existen realmente. Son dos novelas juntas, pero sí, por ejemplo, para mí describe muy bien un periodo y una forma, ¿no? de explorar el mundo. Entonces... when you are sometimes watching a show, you have to say, okay, I know, that's my first reaction, but I have to go through it. And just to open my mind to see that maybe there's good stuff, and sometimes maybe fictional things, they are telling more about the past than the appropriate, accurate report of, course, of that. But it's always been that way, right, in a way. Y siempre, la ficción, de esa forma también siempre, ¿no? Ha sido capaz de trasladarnos incluso la emoción, ¿no? o contarnos esa verdad de una manera mucho más... Incluso yo creo que nos despista esa parte del cerebro analítica y va más directamente a donde es y no sé, y te hace incluso, o consigue algo que el libro de historia no consigue. Yo siempre cuento... Una de las películas que a mí me sigue haciendo llorar es El último mohicano. Es una película cuya escena final, la música, ¿no? Daniel Day-Lewis por ahí corriendo. Yo todavía, de niña, tenía el libro, lo leí. He vuelto a leer el libro y el libro es maravilloso. Pero la película, aunque no esté sea una adaptación fiel del libro y aunque sepa que eso no es así, a mí me sigue creando algo que un libro de historia todavía no me ha podido transmitir, ¿no? Que es esa emoción de la caída o la desaparición de una tribu. Y entonces, no, es que a mí me pasa con todas las películas. Yo me veo montones de películas, pero las que me mueven los afectos son las que me quedan en el cerebro. Claro. O sea que es normal. And we are talking also about how movies, even though they are fiction and they are not accurate to the past, they can create the emotion, yes, the sense of loss, like The Last of Mohicans, for example, for me,
or some movies that can move you in a way that history cannot. So they are not accurate, or they are not, no, they're not. Loyal no. to the... But you have to have drama. Yeah. But El Rey, Luis XIV, he can direct. Catherine, bossy. It's misogyny too. She's boss. Yeah, I don't know how you would claro. say sí, in español. No, no, sí, sí, sí. Claro, la sí. diferencia de la representación sí. en la pantalla es que Luis XIV, como es su nombre, él manda, sí. ¿no? Sí. Ella, si manda, ella no está mandando. Ella está agobiando a la gente. Es, sí. es, ¿cómo traducirías bossy? Mandona. Ella es una mandona, ¿no? Ah. Claro, no tiene la autoridad. Entonces, él, efectivamente... Es criticable, entonces es una mandona y no entrometida y además está presionando ya a la gente y manipulándolos para que no... Cuando están haciendo exactamente lo mismo que les pertenece, no por género, sino les pertenece por estatus social. Son reyes. Ese es su trabajo. ¿Tú tenías alguna pregunta, Marie Cruz? Sí, es que no está el micrófono. A ver. Vente aquí, Marie Cruz. Ahora. Gracias. Sí, respecto a la pregunta que has hecho, una cosa que nos pasa en AIM, en la Asociación Española de Investigación e Historia de las Mujeres, es que muchas veces nos escriben personas de series de televisión, periodistas, gente que está haciendo un documental, que va a hacer un documental o que va a hacer una serie o un programa y nos dice, ¿me puede decir algo? ¿Me puede usted decir algo sobre este personaje? Y nosotros siempre contestamos... Lean lo que han escrito los historiadores. Quiero decir, lo que ha escrito la profesora Folliot sobre Catalina de Medici está ahí. Usted lo puede leer, puede documentarse, puede informarse. Por lo tanto, muchas veces también es mantener el estereotipo porque es más cómodo, pero también por pura pereza. Es decir, no hay ningún interés en documentarse, en leer todos los matices de los que ella nos ha hablado, ¿no? En superar esa visión en blanca o negra, ¿no? Tan polarizada. Con lo cual, bueno, eso me parece que también es una razón que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el estereotipo muchas veces se mantiene por pura pereza nada más. Do you want to translate yourself to Sheila? Do it by yourself. No, I was just saying that sometimes about what he asked about if keeping the stereotype is more useful, I was just saying that sometimes in AIM, in the Association for Research in the History of Women, they write to us and they tell us, can you tell me something about, I need to make a TV series, or I need to make a documentary or a film. Can you tell me anything about Catherine of Medici? Mm-hmm. And we always tell them, read what the historians have written. Mm. Because that's supposed to be your work. That's your part of the job. Mm. So sometimes they just don't want to read. It's pure laziness. And they maintain this stereotype. Just because they don't want to make the effort to go and read what you have written about Catherine of Medici, for instance. Well. So sometimes it's true. I mean, we tell them just read the historians because people are working for that. So that's about what he asked. But secondly, I. Tradúcete tú te misma. Bueno, venga, te traduzco yo, venga. Yo solo quería, bueno, en primer lugar decir que desde luego es una suerte que le guste tanto venir a España, porque escuchar a Sheila Folliot siempre es un privilegio, siempre se aprende muchísimo, así que yo estoy muy contenta de que te guste tanto venir a España y de que tú la hayas traído una vez más. Y yo quería preguntarte, Sheila, si tú crees que cómo influye el componente nacional o nacionalista en cómo se presenta a estas reinas en el cine, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que en el caso de Isabel I es un caso bastante evidente, ¿no? Hay un componente nacionalista muy fuerte que incluso en los últimos años con el Brexit en parte también ha aumentado y
Y también, por ejemplo, se ve en la manera como en los discursos museísticos se trata a otras reinas no protestantes y no inglesas, como por ejemplo Henrietta María. Uh-huh. Henrietta María en muchos discursos museísticos es invisibilizada porque es católica y porque es francesa. Entonces, en el cine, en el caso de Catalina de Medici, ¿tú has notado diferencias entre películas hechas por producciones francesas, por ejemplo, y producciones anglosajonas, o esto no tiene nada que ver? So, did you have you understood? No. No. Okay. So, no. I think the same. I had exactly the same question as Marie Cruz, more or less. Yeah. Is that have you noticed the difference between French film productions and Anglo-Saxon, American or British production? Because as Marie Cruz was pointed out. The depiction or the description of how the queens are portrayed nationalism has an influence on that. Yes. And for example, how Elizabeth I is portrayed in England and how Henrietta Maria is portrayed in a totally different way because she's French and Catholic. Yes. In the museums, it's a totally different discourse. And I will add... That's important. And I will add, I mean, there is a problem with these women, and most of the queens are women with multiple national identities. Mm. Maybe that's a problem, or how do you deal with that? Y estoy preguntando que además no solamente el problema es... el problema de, como decía la profesora María Cruz de Carlos, de que hay un discurso nacionalista, las nuestras, ¿no? Las retratamos muy bien, y las demás, las extranjeras, muy mal. Bueno, pero es que la mayoría de las reinas... tienen más de una identidad nacional. La mayoría de las reinas viajan a otro país y tienen que lidiar y negociar con esas dos identidades. Uh-huh. How cinema, ¿cómo el cine can puede reproducir esa doble identidad? How can they play with these both identities, in your opinion? No, it's very true. I mean, I don't have an answer really, but it's a good problem to think about. But have you noticed a difference between the English production or American productions and the French productions? I have to focus on that. Todavía no lo he estudiado y se va a enfocar en el futuro en ello, ¿no? En estudiar si diferencias entre las películas de Catalina de Medici que hacen los franceses o las de fuera. Yeah. And what years, too. ¿Y en qué años? Si yo puedo decir algo desde mi apreciación, yo he visto algunas de estas películas, el problema es que incluso para los franceses, Catalina de Medici es una reina extranjera, porque no es francesa, ella es Medici y viene de Italia. Y creo que... Madre es francés. La madre de Catalina de Medici era francesa, pero sí. Películas como La Reina Margot no dan un buen retrato de Catalina de Medici, porque incluso para Dumas, no para el director de la película, para Dumas, que es el escritor de la novela La Reina Margot, Catalina de Medici es una extranjera, no es una Medici, no es sangre francesa, aunque tenga sangre francesa, ¿no? Y ahí también se produce ese doble... esa doble crítica o juego, claro, y esa... Easy to blame the foreigner. Hombre, siempre, ayer, siempre es fácil, ¿no?, culpar al extranjero. Ayer lo veíamos con las películas que nos ha enseñado Luz Neira, ¿verdad? Todas estas bailarinas que llegaban a Roma desde Egipto, Etiopía, Grecia, pues bueno, claro, por supuesto, todas extranjeras y todas prostitutas, entre otras cosas, ¿no? Nada de... Claro, y ahí hay una diferencia... importante. De hecho, el único rey, the only one king, que está retratado en una película extranjera como un estúpido precisamente por ser extranjero, the only one king es Felipe II. Sí. Felipe II en todas las producciones anglosajonas, en todas esas películas, claro, él es el rey consorte en ese caso, algo a lo que los hombres no estaban acostumbrados. Y como es el rey consorte, normalmente está representado no solo por leyenda negra, sino por esta cosa de culpar al consorte extranjero como estúpido,
¿no? Muy de negro, y casi que es un patrón en el cine, ¿no? Este nacionalismo de representar a los nacionales como estupendos y maravillosos, aunque sea Felipe IV, y a los extranjeros como algo horrible, aunque sea, no sé, Ana de Austria. Siempre hay una crítica, y de lo que estabais diciendo, claro, las dinastías se entrelazan porque, como se casan siempre entre ellos, pues todos son abuelos, primos y sobrinos, con lo cual, yo qué sé. Esta princesa Michael, ¿cómo se llama? Michael... Of Kent, la princesa Michael of Kent, que es descendiente al mismo tiempo de Diane de Poitiers y de Catalina de Medici, pues ella se identifica y está a favor de Diane de Poitiers, pero también es descendiente de la otra. Y entonces, en vez de explicar algo complejo, que es, hola, desciendo de las dos, no hay una buena y una mala, ¿no? Ella decide, a lo mejor por marketing, por temas comerciales, defender a una frente a otra, ¿no? Pero claro, esa es... And she looks like the painting of Diane, sí. Princess Michael. Sí. Claro. Qué estupendo que investiguéis a fondo todos esos personajes de película y que nos abráis la mente a los demás. Queda mucho más, así que se necesitan muchas más manos para investigar esto. Okay. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Sheila. Gracias a todos. Si quieren, hacemos un breve descanso de 2 minutos.
Antes de presentar a la profesora Maricruz de Carlos, de nuevo agradecer al equipo de audiovisuales de la Carlos III de Madrid. Ellas, son dos, sois unas cracks. Gracias por todo el apoyo que nos dais y por toda la ayuda que sin vosotras no podríamos hacer ni los demás podrían ver a través de YouTube. Muchísimas gracias. Sois... Ahí, ahí. Bueno, para terminar la jornada de esta mañana, hemos invitado, decidimos invitar a la profesora Maricruz de Carlos Barona, porque es la gran especialista en Reinas, en la Agencia Artística de las Reinas, no solo en nuestro país, sino más allá también. Es un placer para mí presentar a María Cruz, porque, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, desde que hacíamos las tesis y nos veíamos en la Biblioteca Nacional con ese moreno Biblioteca Nacional, es decir, todas blancas porque no tomábamos el sol. Y a lo largo de los años, bueno, nos hemos ido encontrando, reencontrando y es siempre un placer poder contar con, igual que pasa con Beatriz, ¿no? Ver que a pesar de que pasan 20 años, los lazos siguen ahí, ¿no? Que aquí seguimos vivitas y coleando, pero que también seguimos trabajando y colaborando, que es importante. La profesora de Carlos Barona es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Y ha sido, bueno, resumiendo algo su currículum, que es también larguísimo, ha sido, ha disfrutado becas en museos internacionales, en el Warburg Institute en Londres y en muchas otras instituciones de prestigio donde ha ido desarrollando sus investigaciones. Se ha centrado fundamentalmente en dos líneas de investigación, una es el arte devocional, bueno, tres, otro es el arte y la ciencia, donde además editó un maravilloso libro sobre, siempre la pronuncia mal, Marianne Civil, ¿no? Marianne Civil Merian, siempre me trabo, perdón, perdona a ella también. Y una tercera línea de investigación que siempre ha trabajado en ella es la Agencia Artística de las Mujeres de la Casa de Austria, que ahora mismo además está dirigiendo un proyecto llamado AGENART, que estudia esto, la Agencia Artística de estas mujeres en la Edad Moderna. Además, ha trabajado en el Museo del Prado, primero como técnico, ¿era? Sí, técnico de conservación en el gabinete de estampas, de dibujos y estampas, y también dirigió la Escuela del Prado, ahora llamado Centro de Estudios, durante el año 2016, donde organizó en el Museo del Prado el primer seminario sobre mujeres artistas, y el único, en 2016, si no recuerdo mal. Yo no pude asistir porque no estaba, pero vamos, lo seguí online. Además, la profesora de Carlos Barona es la presidenta de la AIM, de la Asociación Española de Estudios sobre Historia de las Mujeres, y ha publicado extensamente sobre estos temas relacionados con la historia de la mujer y el arte de la mujer. Yo les recomiendo, por esta mezcla además de cultura visual, cultura escrita, agencia artística, su libro Nacer en Palacio. No me acuerdo el subtítulo. ¿Nacer en Palacio? El ritual del nacimiento en la corte de los Austrias. Es un libro, es el primer libro que analiza cómo nacen los príncipes y las princesas en palacio, cómo las reinas dan a luz, no solamente como el proceso histórico o siguiendo el proceso médico, sino el proceso cultural, de qué se rodean, en qué lugares dan a luz, cómo, qué imágenes se utiliza, qué ritual se crea, ¿no?, para el nacimiento de un príncipe. Y es un libro muy innovador en ese sentido porque nos ofrece esa relación entre cultura visual, entre comisión, porque además están preparando siempre esos partos. No ocurren como en las películas, que paren así, ¿no? Hay una preparación material de todo ello y es una lectura que les va a gustar. Bueno, y sin más dilación les dejo con su conferencia sobre Reinas de Cine, coleccionistas y promotoras artísticas en la pantalla, que le agradecemos enormemente porque no
Es un encargo que le hicimos y sabemos que se lo ha tomado muy, muy en serio y que es un encargo que hicimos para ella que no es nada fácil de cumplir. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Vanessa, por esta presentación que me deja abrumada. Muchísimas gracias por tus palabras tan generosas. Y gracias a la Universidad Carlos III también, a la organización de las jornadas, especialmente a mi querida colega Vanessa de Cruz y amiga, colega y sin embargo amiga, después de tantos años, como ella ha dicho. Y también, pues, gracias a... Sí. ¿Así? ¿Mejor? Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí esta mañana. Bien, bueno, el objetivo de esta charla, como ha indicado la profesora Vanessa de Cruz, es un objetivo difícil, hablar de la proyección de la Agencia Artística Femenina en la pantalla no es muy fácil, es una tarea un poquito compleja porque, como estamos viendo, como hemos visto también en su propia conferencia y en la conferencia anterior de la profesora Folliot, no abunda esa imagen en la gran pantalla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo en algunos momentos me vi un poco en un aprieto para realmente encontrar algo que pudiera contar que estuviera relacionado con el título de la charla, ¿no? Porque realmente es complicado, ¿no? El objetivo era entonces ver qué visión ha ofrecido y ofrece el cine de las reinas propietarias y en un caso de una reina consorte sobre la actividad de la promoción del arte y la cultura a lo largo de la historia por las mujeres regias. La historiografía en los últimos tiempos viene poniendo de manifiesto que esta fue una labor muy importante, es decir, que la contribución de las mujeres regias a la producción artística en la Europa del pasado fue enorme, esto ya lo sabemos, no tenemos ninguna duda, y es algo que además la historiografía viene demostrando constantemente, ¿no? Y, bueno, como estamos pudiendo comprobar aquí esta mañana, pues esto es algo que está un poco al margen todavía de los proyectos cinematográficos, ¿no? Porque ese importante papel que ya la historiografía viene recogiendo no se proyecta en la gran pantalla. Y es muy importante que lo haga, es muy importante que se proyecte en la gran pantalla, por eso es fundamental organizar jornadas como estas, porque la gran pantalla es lo que transmite, o las series, la televisión, las plataformas, etcétera, etcétera, es lo que transmite al gran público una imagen de las soberanas del pasado, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de partida que yo me hacía era si esta actividad de agencia artística se ha proyectado o se proyecta en el cine. Bien, también antes de empezar, yo quiero advertir que no soy especialista en lenguaje fílmico, tampoco en el arte cinematográfico, ni mucho menos. Mi aproximación es la de una historiadora del arte, una estudiosa de las mujeres, especialmente una estudiosa de la regionalidad y un amante del cine, fundamentalmente, ¿no? Pero no es la aproximación de una experta. Bien, citando las palabras de Silvia Guillamón Carrasco, que es autora de un importante artículo reciente sobre las adaptaciones cinematográficas de la figura de la reina Juana de Castilla, y podemos entender, ella se refiere a las adaptaciones cinematográficas de la figura de la reina Juana, pero por extensión podemos entender a todas las reinas de las que hablaré a continuación. Las reinas representan, en cuanto a figuras antidemocráticas, dice, que remiten a un ideario de exaltación imperialista, un modelo, y cito textualmente, difícilmente encajable en el contexto de la democracia. Pero su redefinición y adecuación a determinados parámetros actuales acaban, pese a todo, posibilitando una identificación que funciona para los espectadores contemporáneos. Sin duda, la identificación de las reinas, por muy representativas que sean de otro mundo, con los espectadores, es algo que está fuera de duda, ¿no? Así lo demuestran, por ejemplo, los 2.067.000 espectadores que pudieron ver Juana la Loca, así llamada, la película de Vicente Aranda.
el arrollador éxito de o el éxito de Isabel, la serie emitida en Televisión Española entre 2012 y 2014, y el éxito, por supuesto, arrollador de The Crown, que es una magnífica serie que muchos hemos disfrutado recientemente, ¿no? Es decir, todas estas películas, por mucho que hablen de personas difícilmente encajables en las sociedades actuales democráticas, atraen el éxito, atraen la atención del gran público. He intentado que las películas de las que voy a hablar sean variadas, se las presento ya. En primer lugar, no voy a ir en este orden, ¿vale? Pero se las presento por orden cronológico. He trabajado con Queen Cristina, la película perdón, de Robert Mamoulian de 1933. He trabajado con Locura de amor de Juan de Orduña y con Juana la loca, así llamada, de Vicente Aranda, dos películas de 1948 y 2001. He trabajado también con una de las películas que se han mencionado antes, de Shekhar Kapoor, Elizabeth, y con María Antonieta de Sofía Coppola del año 2006. Como ven, son películas variadas, son películas de directoras, de directores, películas de diferentes épocas y de diferentes países, ¿no? Tenemos una representación pues de España, Suecia, Francia e Inglaterra. Y esto lo he hecho deliberadamente, de modo que si obtenía conclusiones determinadas, no se refirieran solamente a una parte de Europa, sino que ver cómo se podían contrastar las conclusiones que se obtuvieran de una sociedad protestante, una sociedad católica, una sociedad más avanzada a una sociedad más tradicional, es decir, tratando de ampliar un poco el espectro, ¿no? Pero he de decir, como intentaré explicar a continuación, que todos los casos que he manejado reflejan un panorama bastante común, que es el que estamos viendo esta mañana, ¿no? Y también he seleccionado películas, como se puede ver, de diferentes épocas. Sé que eso puede suponer un problema porque obviamente la audiencia que recibe María Antonieta no es la misma que la que recibe Queen Cristina. Esto es evidente, ¿no? Pero también ha sido una elección deliberada porque quería comprobar si el estereotipo que se proyecta en la primera de ellas, en Queen Cristina, aparece también en María Antonieta, ¿no? Y spoiler alert, he de decir que los estereotipos, como estamos viendo, siguen estando bastante, bastante vivos. Bien, pasando ya a las dos primeras películas, Locura de amor y Juana la loca, las dos películas enfatizan la locura de la reina, aunque por razones diferentes. En el caso de Orduña, en el caso de la primera película, un gran éxito además de su momento, que cuenta con actrices como Conchita Bautista, con un reparto de lujo para la época. Las razones para la supuesta locura de la reina estriban en cuestiones políticas y sentimentales. Se deben a la traición de sus allegados y a la infidelidad de su esposo. Mientras, en el caso de Vicente Aranda, esta misma locura en la que se incide, incluso con un título tan indescriptible para el año 2001, el énfasis se sitúa claramente en la pasión sexual de la reina. En la película de Orduña, estrenada en plena dictadura, el acento de la traición a la reina se pone en el elemento extranjero, en un elemento que ya estamos viendo también a lo largo de la mañana, ¿no? Y cómo ese elemento extranjero está en directa confrontación con la corte castellana. Son los nobles flamencos, llegados con su esposo, con Felipe de Borgoña, quienes defienden la inhabilitación de la reina para gobernar. A ellos se une también el toque, podemos considerar, islamista, expresado en la figura de Aldara, que es la amante de su marido, que es, en realidad, hija del rey musulmán Zagal
y que oculta su identidad trabajando en una taberna. Sara Montiel, ¿verdad? ¿Se recuerda bien? Sí, exactamente. Sara Montiel. Por lo tanto, esta Aldara, este personaje, se va a transformar en la obra de Vicente Aranda, que también va a aparecer en una bailarina, también descendiente de un rey musulmán. A diferencia del film de Orduña, Juana la Loca, de Vicente Aranda, no se ocupa de la figura política de la reina, sino que cede todo el protagonismo a su vida privada, a sus relaciones como esposa, como hija y como madre. Las dos películas parten, en el caso de Vicente Aranda, muy libremente, se nos añade al final de la película, de la obra Locura de amor de Manuel Tamayo y Baus, del año 1885. Es decir, que las dos películas, en el fondo, comparten el germen de una obra dramática romántica, también la de Vicente Aranda, y arrancan, aunque se nos diga al final de la película que muy libremente, arrancan del mismo modelo. Además, en el caso de Vicente Aranda, Carlos Martínez Sou, catedrático en la UNED, fue el asesor histórico de la película, y sobre ella ha escrito un importante artículo, como he mencionado hace un momento al comienzo de la charla, Silvia Guillamón, que es quien dice que ambas tienen un elemento común en la locura de la reina. Aunque, como he dicho, la película de Vicente Aranda incide más en aspectos privados y la de Orduña en aspectos políticos. En ninguna de ellas se percibe un particular interés en representar a la reina Juana como una mujer con conocimientos de arte y cultura o como promotora de las artes, a pesar de que sabemos, y lo sabemos gracias a los estudios de autores como Miguel Ángel Zalama, por ejemplo, que reunió una importante colección de piezas como los tapices al momento de su llegada a Tordesillas, donde pasaría el resto de su vida encerrada. La reina contaba con más de 60 piezas en su inventario. Son piezas muy importantes. Aquí traigo un ejemplo, el ejemplo de la coronación de la Virgen, que es parte de un conjunto que hoy se encuentra en el monasterio, en la colección de Patrimonio Nacional, en el Real Monasterio del Escorial. Es decir, la reina Juana es coleccionista de importantes piezas como los tapices en la época de su matrimonio en Flandes y después a su regreso a la península ibérica, pero esto brilla por su ausencia en las dos películas. La película de Vicente Aranda se inicia con la reina en su madurez contemplando un retrato, este retrato que ven aquí, en su encierro de Tordesillas en el año 1554. Se trata de una efigie de su difunto esposo, Felipe de Borgoña. Poco después, un flashback, es decir, la película comienza diciendo la reina está encerrada en Tordesillas, al final de su vida, ella comienza evocando a su marido por este retrato, y poco después un flashback nos muestra a una jovencísima reina camino de Flandes para desposarse con Felipe, contemplando ese mismo retrato durante su viaje. Esta contemplación del retrato del futuro esposo es un elemento común con otras de nuestras protagonistas, como veremos. El retrato de Felipe es una interpretación libre de una de sus más conocidas efigies, hoy conservada en el Museo del Louvre. Otra secuencia nos la muestra en el momento de ser retratada inverosímilmente con el marco ya incorporado por un artista no identificado. Es decir, al menos en la película que acabamos de ver, en la charla de la profesora Folio, Tendayán, de 1956, se han preocupado en quitarle el marco. Aquí ya vemos cómo es imposible, ¿no?, retratar a alguien con el marco ya puesto, ¿no?, ya no solamente con el bastidor, sino con el marco. La reina aparece siendo retratada por este artista. Les pido perdón por la calidad de algunas de las fotos. No he podido encontrar en muchos casos fotos buenas y las he hecho directamente de la película, ¿no? Yo soy ya de otra generación, sigo viendo las cosas cuando puedo en DVD, las sigo viendo en la televisión
o en el ordenador, y entonces no les cuento ya cuando no he encontrado películas, pues intentando quitar los brillos de la foto de la televisión, ¿no? Bueno, pues este señor con este aspecto tan un poco extravagante es el artista que aparece retratando inverosímilmente, como digo, con el marco ya puesto a Juana de Castilla en Tordesillas. Estas son las dos únicas referencias a la relación de la reina con el arte que se proyectan en las películas. El siguiente ejemplo es Elizabeth, que ya hemos mencionado, la película de Shekhar Kapoor, que, como tienen en pantalla, fue un gran éxito de taquilla. Es decir, de nuevo, una vez más, decimos que estas figuras siguen atrayendo a una audiencia general. Fue un gran éxito de taquilla y un gran éxito también de premios, incluyendo un Oscar a Cate Blanchett por su interpretación de la reina. Y bueno, también es interesante, ¿no?, a medida que hablamos, leer estas... aquí tengo un ejemplo del cartel en francés, leer estas leyendas que aparecen junto a la imagen, ¿no?, a la imagen de la reina, que aparece con una cierta expresión entre desafiante y no sé si demoníaca, no sé. Declarada ilegítima a los 3 años, juzgada por traición a los 21 años, reina de Inglaterra a los 25 años, exclamación. Es decir, todo este carácter un poco sensacionalista que se transmite también en los carteles de las películas. Este film se centra en la trayectoria de una de las reinas en las que más se ha centrado el cine, de la que más se ha ocupado el cine, que es Isabel I de Inglaterra. Junto con su prima y rival, María de Escocia, ha protagonizado numerosas películas y obras para presentar al gran público, como la exposición que a ambas y a su rivalidad dedicó la British Library de Londres hace tan solo 3 años. Primas reales, reinas rivales, se llamó la exposición. Aquí he traído un extracto de la web del Patrimonio Nacional, el que sería el Patrimonio Nacional Británico, el Royal Collection Trust, que dice lo siguiente de la exposición. Primas reales, reinas rivales, es la primera exposición que explora la turbulenta relación entre Isabel I y Mary, reina de Escocia. Su dramática historia se examina en detalle, reuniendo algunos de los más famosos objetos asociados con ambas reinas del siglo XVI. Me interesa llamar la atención sobre esto porque en esta exposición, que es un proyecto por lo demás muy interesante, con ensayos en el catálogo también interesantes, pero se incide también en la publicidad, en lo que se presenta al gran público, en el caso de la exposición como en las películas, se incide en esa cuestión de la rivalidad y del elemento dramático. Bien, en el catálogo de la exposición hay un ensayo de Thomas Freeman en el que se analizan la secuencia cinematográfica de ambas primas, ¿no? Una secuencia que se desarrolla entre las décadas de 1930 y de 1990 y que culminaría con ejemplos como esta película, ¿no?, y que, como digo, analiza ese ensayo de Freeman. Aquí vemos el cartel de la película de 1971, que realmente merece la pena pararse a considerar las leyendas. En la parte superior leemos: emplearon todas las pasiones en su increíble duelo y todos los hombres en sus salvajes juegos de intriga. Eso es lo que se lee en la parte superior. Y luego es muy interesante ver cómo hay una dualidad clara entre ambas figuras, ¿no? Isabel, que es, digamos, la parte masculina, fuerte, y la parte malvada, si se quiere, fría y colérica, ¿no? Y María, vestida de rosa, como ha señalado antes Vanessa, que es la encarnación de las virtudes femeninas. Es decir, hay una clara dualidad ya desde el principio, ¿no?, y que además se va a mantener siempre. Esta dualidad se plasma muy bien en el cartel,
que, como digo, corresponde a 1971. Fue una producción en la que trabajaron actrices muy conocidas como Vanessa Redgrave en el papel de Isabel y Glenda Jackson en el de María. Y, bueno, como digo, todas estas películas sobre las dos primas se inician en los años 30, en la década de 1930, una década en la que el cine anglosajón se centró en las heroínas históricas porque el drama histórico era un campo más libre que otros campos cinematográficos y permitía a los creadores escapar del rigor de la censura. Pero, como digo, en 1930 también hay todo un furor por el drama histórico, por las películas de reinas, ¿no? Como consecuencia de esta mayor libertad. De Scarlett Empress, donde Marlene Dietrich interpreta el papel de Catalina la Grande, Catalina la Grande también en otra producción del mismo año, María de Escocia, es decir, son algunos de los ejemplos que se muestran en ese ensayo de Freeman. La última de las películas, cuyo cartel vemos aquí, de 1971, es una buena muestra de los estereotipos que rodearon y que rodean a este tipo de producciones, ¿no? María, como he dicho, es una mujer que epitomiza las virtudes femeninas frente a una fría y maquiavélica Isabel. María, además, es incapaz de gobernar, se nos presenta en estas películas, sin la tutela de un hombre, pero finalmente es feliz porque acepta y abraza su destino como mujer. Esto queda muy claro en la trama de Anderson, donde el diálogo final deja muy claro el mensaje, ¿no? María le dice a su prima, ni siquiera eres una mujer. E Isabel le contesta, soy una reina, tú eres una mujer. Mira dónde te ha llevado. Y le contesta María, me ha traído una felicidad que tú jamás conocerás, Isabel. No dejaría, no renunciaría a los recuerdos de un día con Bothwell, con James Hepburn, su tercer marido, llamado Bothwell, no lo cambiaría por un siglo de tu vida. Es decir, ahí se establece una polaridad, una rivalidad clara entre Isabel, el personaje frío, el personaje masculino, el personaje que es capaz de ejercer la acción política, María, que encarna las virtudes femeninas, que necesita una tutela masculina para ejercer ese papel, pero que finalmente las películas redimen porque abraza ese destino como mujer, ¿no? Bien, como he dicho antes, Isabel se insertaría en la siguiente etapa de producciones, los años 1980-1990, y fue un gran éxito comercial con un Oscar incluido. En esta película, la rivalidad entre las primas, la rivalidad entre María de Escocia e Isabel, que ha tenido un grandísimo éxito en todas estas producciones anteriores, se va a dejar de lado porque la película, en palabras de Sekar Kapoor, de su propio director, no trataba de ser un drama histórico, sino un retrato de la personalidad de la reina, para entender dónde comenzó el icono, dice, que Elizabeth acabó construyendo en torno a su propia personalidad y por qué lo hizo de esa manera. Por esa razón, por tratar de entender el origen del icono, por tratar de entender dónde se origina la construcción de la figura de Isabel, se centra en los años iniciales del reinado y no es factible que la película se centrara en episodios más tardíos como la rivalidad entre las primas, pero eso no significa que se renunciara a la rivalidad femenina, que como estamos viendo esta mañana es todo un filón para el cine. En ese caso, la rivalidad se articula a través de la relación de la reina con su hermanastra, con María Tudor. María representa en la película la negrura en contraste con la corte colorida y danzante de Isabel. Vive rodeada, María, de imágenes católicas, de imágenes marianas, que son imágenes de escultura, es decir, para tratar de enfatizar todavía más su condición de reina católica, ¿no? No pintura, sino característicamente imágenes de la Virgen en escultura. Y de tapices también.
Esa negrura es compartida por algunos de los protagonistas católicos que aparecen en el film, como las puntuales apariciones del pontífice en los aposentos vaticanos, ¿no? Es decir, es muy acusado, y antes en algunas de las fotografías que hemos visto en la charla de Vanessa de Cruz, hemos visto esa corte colorida de María, ¿no? Frente a su hermana María, hermanastra María, Isabel lee, juega al ajedrez y sobre todo baila, siendo constantes las brillantes escenas de teatro, espectáculos y música cortesanas que articulan la relación entre la reina y su amante, Lord Robert Dudley. Aunque sin duda se trata de una visión renovada, la película Elizabeth comparte muchos estereotipos con las producciones anteriores. La reina afirma, cito textualmente, afirma ser una mujer con corazón de hombre. Y gran parte de la trama descansa en su decisión de no casarse, culminando con una espectacular secuencia final con su proclamación como reina virgen ante toda su corte. Tal y como demuestra esta escena, a lo largo de la cinta son constantes las referencias y las evocaciones a conocidos retratos de la reina, que manejó con maestría la retratística a la hora de configurar una imagen absolutamente única. Pero a esta configuración no se presta atención en la película. Es decir, Isabel I fue realmente una maestra en elaborar una propia imagen utilizando el retrato de manera muy inteligente, ¿no? Pero esto en la película brilla por su ausencia. Las evocaciones a esos retratos, que parecen existir de manera natural, ¿no?, por sí mismos, son simplemente evocaciones. En ningún caso se muestra la particular agencia que tuvo la reina a la hora de que se llevaran a cabo. Como Juana, Isabel solo dialoga con el retrato de un hombre, con el retrato de su padre en este caso. Tras las muertes entre sus tropas por combatir en Escocia contra Marie de Guise, antes del ascenso al trono de su prima, la reina llora en esta secuencia desconsoladamente ante un retrato de su padre. Allí la encuentra su fiel Walsingham en esta secuencia de la película. El retrato del monarca, que es una foto muy mala, les pido disculpas, responde al creado por Holbein, que hoy se encuentra en la National Portrait Gallery de Londres y que muestra a Enrique VIII de cuerpo entero. Nuestro siguiente ejemplo, María Antonieta, nos muestra, es una película que es una película donde sí hay un esfuerzo particular, en este caso, por cuidar la ambientación histórica, ¿no? Repasamos rápidamente unos datos, ¿no? El libro se basa en esta obra, en Marie Antoinette, The Journey, de Antonia Fraser, que es también una novela, o sea, que no es tampoco una obra histórica, que digamos. Se rueda en localizaciones en Versalles y en Chantilly, en localizaciones originales, ¿no? Y además contiene una asesora histórica, un historical advisor y dos asesores de música antigua y de música histórica. Es decir, que en este caso creo que más que en otros sí se hace un esfuerzo por tratar de documentarse y por tratar de representar un retrato lo más ajustado posible al personaje, ¿no? La película, como dice la actriz Julie Davis, que interpreta a la condesa de Noels en el film, dice, nace consciente de la pervivencia de la propaganda negativa en torno a la reina y de la probable imposibilidad de combatirla. Es decir, ya nace directamente bajando los brazos, diciendo, vamos a intentar crear un retrato un poco más positivo, pero sabemos que es harto difícil porque la leyenda negra que persigue a la reina María Antonieta es casi imbatible, ¿no? La película nos muestra por tercera vez a una reina interactuando con el retrato de una figura masculina. En una de las primeras escenas de la película encontramos a la reina en su carruaje, camino de Francia, contemplando, entre soñadora, expectante y temerosa, una miniatura retrato que está en esta caja ovalada, en terciopelo azul que sostiene con sus manos, una miniatura retrato de Luis XVI.
Es decir, en este caso, como se señalaba antes en el caso de la profesora Folliot, al menos el retrato nupcial no viene con su marco y todo, ¿no? No es un tocho de estas características, sino que se ajusta a los retratos que se intercambiaban en las relaciones matrimoniales y que serían algo parecido a lo que tenemos, a este ejemplo que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Algo más adelante, la marcha del amante, cuando María Antonieta ya está en la corte, ya está como reina consolidada en la corte, la marcha de su amante nos sirve para presentarla evocando al amante, también mediante un retrato, en esta ocasión una visión anacrónica del Napoleón cruzando los Alpes de David, pero es claramente ese retrato el que se evoca. También María Antonieta, como Juana, es retratada, en este caso por su pintora de cámara, Elisabeth Vigée-Lebrun. Una secuencia posterior al nacimiento del delfín nos la muestra inverosímilmente, de nuevo, pintando el retrato de la reina y sus hijos au plein air, es decir, al aire libre, como si los retratos se realizaran durante una alegre jornada, un alegre picnic campestre, ¿no? No tiene nada que ver, pero por lo menos se nos muestra a una pintora, que entendemos será Vigée-Lebrun, la pintora de cámara de la reina, aunque el retrato que está pintándose en esta secuencia se ha identificado con el de Bert Müller en el Museo Nacional de Estocolmo. No es exactamente igual, pero sí se piensa que es el más ajustado a esa secuencia, ¿no? A ello siguen varios retratos de la reina, terminando con el que la representa con sus tres hijos. Esta es la secuencia de la película. En un primer momento el retrato estaría pintado con sus tres hijos para marcar la muerte del delfín que se produce después. Se muestra en otra secuencia a dos empleados borrando la figura del delfín y por eso en la parte izquierda de la pantalla, en la segunda imagen, ¿ven mi ratón moviéndose? Ah, vale, gracias. Sí, se ve aquí. En la segunda imagen se muestra a Luis Joseph señalando la cuna vacía de su hermana Sophie Beatrice, perdón, no es el delfín el que muere, sino que es Sophie, fallecida antes de terminarse la obra. La película alude a la muerte mediante el borrado, pero lo cierto es que en el retrato verdadero la malograda princesa solo llegó a estar esbozada, ¿no? Este sería el retrato verdadero de Vigée-Lebrun, de la reina con sus hijos, y aquí realmente nunca se llegó a borrar a la princesa, ¿no? La princesa no simplemente está, el lienzo original muestra el esbozo en la parte de debajo. La película de Sofía Coppola no refleja tampoco otras empresas o iniciativas artísticas de la reina, como su interés por la cultura de los jardines. Esto se limita a una conversación con uno de sus empleados en la que le informa de que quiere plantar robles e inmediatamente se le hace saber que está gastando excesivamente. Las escenas dedicadas al Petit Trianon muestran a una reina despeinada y excéntrica compartiendo bucólicos momentos con su pequeña y con los miembros más íntimos de su corte. Como en el caso de Elizabeth, en la película de Sofía Coppola se percibe un interés por la música y el teatro, al mostrar la película en varias ocasiones el entusiasmo con el que la soberana seguía algunos espectáculos. Pero ello se presenta más bien como consecuencia de la decisión del embajador austriaco que la acompañó a Francia tras su matrimonio, quien al observar que María Antonieta tenía temperamento artístico, recomendó que este fuera alimentado y, por tanto, su participación como aficionada en algunas representaciones. La reina se presenta en la película como una joven apocada al principio para convertirse en una mujer más bien frívola que pasa su vida entre fiestas, banquetes culinarios y derroche en espectaculares vestidos, tocados y zapatos. De hecho, la película contó con el diseño de varios pares de zapatos a cargo de Manolo Blahnik, quien se inspiró en obras de Watteau, Fragonard o Boucher,
tal y como pudo verse en una exposición celebrada en Londres en la Wallace Collection varios años después del estreno. El Cuidado Film de Sofía Coppola es un caso único entre las películas analizadas, pues mezcla el relato histórico con toques de modernidad, como la música pop y rock, y secuencias con toques cuidadosamente elegidos que hacen a la audiencia olvidar en ocasiones que contempla un drama histórico. No hay en ella una visión de la reina como una mujer interesada en coleccionar o promocionar empresas artísticas, y de hecho sus iniciativas en este sentido se interpretan como indicativas de una actitud de derroche, como acabamos de ver que sucede con el episodio de los jardines. Las películas que hemos analizado hasta aquí, por lo tanto, muestran una peculiar relación de las soberanas con un género al que fueron afectas, el del retrato. Pero en todos los casos, esa relación se articula a través de su interacción con el retrato de un miembro masculino de la familia, sea su esposo o su marido. Las escenas que las muestran siendo retratadas ponen de manifiesto un cierto carácter pasivo. A pesar de tratarse, en el caso de María Antonieta de Francia e Isabel de Inglaterra, de mujeres que utilizaron inteligentemente el género a la hora de crear una identidad propia. Nuestro último ejemplo es otra muestra de las películas realizadas en la década de 1930, como mencionamos anteriormente. Producida por Metro-Goldwyn-Mayer, fue protagonizada por otra de las grandes estrellas de la época, Greta Garbo. La trama de la película muestra la trayectoria vital de una reina totalmente diferente a lo habitual o esperado, a todo lo que hemos visto hasta ahora. La reina Cristina hereda el trono siendo una niña tras la muerte de su padre. Presenta una personalidad que, para horror de los asesores, no se ajusta a lo esperado. Muestra simpatías hacia los católicos, no tiene interés en casarse, moriré igual que un soltero, confiesa en una de las primeras secuencias. Y sí, un inusitado entusiasmo y conocimiento de la cultura artística, filosófica y literaria de su tiempo. Caerá rendida a los pies del embajador español, el conde de Pimentel, tras un encuentro fortuito en una posada donde ocultará al embajador su verdadera identidad. La reina va disfrazada de caballero en la posada, después se... Obviamente, el conde de Pimentel descubre que no es un caballero, pero tampoco sabe que es la reina. La primera pregunta que formula al conde de Pimentel cuando se encuentra con él busca satisfacer su deseo de novedades artísticas. Le pregunta por Velázquez. ¿Ha pintado algo nuevo? Le dice. Y por Calderón. Es una mujer culta, melancólica, hiperocupada, viste sin galas y vive en un palacio o estudio lleno de mapas, esferas y libros. Tras pasar varios días atrapados por la nieve en la posada, la reina y el conde de Pimentel vuelven a sus vidas. Cuando la soberana lo recibe en palacio, el atribulado conde desvela el verdadero motivo de su visita a Suecia. Felipe IV pide en matrimonio a la reina Cristina. Un servidor entra en la sala portando un retrato del monarca, ceremoniosamente cubierto por una tela negra, que a continuación desvela de forma dramática el embajador, y que naturalmente resulta ser una obra de Velázquez. Una obra de Velázquez que correspondería al retrato existente de busto en el Museo del Prado, con esta curiosa corona que recuerda un poco a las coronas estas de broma casi del Burger King. Naturalmente, el cuadro resulta ser una obra de Velázquez. ¿Es realmente así? Le pregunta la reina. Tengo una extensa colección de retratos reales. Mis pretendientes suelen enviármelos y los conservo porque me gustan los buenos cuadros. Este es el diálogo que se está produciendo en ese momento ante el cuadro. A ello sigue una carcajada provocada al parecer por el aspecto de Felipe IV. ¿Es realmente así? Le pregunta riéndose. Y entonces la reina se olvida del retrato y vuelve al tema de la conversación, que es su amor por Pimentel, a quien revela que es deliciosamente encantador sentirse mujer en los brazos de un hombre. Mujer y no reina, recalca.
Como vemos, entonces, y ya voy concluyendo, en estas películas que hemos analizado no hay prácticamente ninguna referencia a las mujeres como coleccionistas y como promotoras artísticas. No se recoge su importancia para la producción del arte y la cultura a lo largo de la historia. Su relación con el arte no pasa de lo convencional, centrándose en el empleo de retratos, siempre en un contexto matrimonial. Juana de Castilla y María Antonieta emplean los de sus prometidos, aludiendo así al intercambio de los mismos en las negociaciones matrimoniales. Pero lo mejor de todo es que ello lo vemos también en nuestro último ejemplo, el de Cristina de Suecia, que sí es, sin duda, una de las grandes coleccionistas del continente. Es decir, que esta historia sí se podía contar porque esta historia realmente es una de las que definen a Cristina de Suecia, ¿no? Su gran colección. Entre otras cosas, germen de la colección de escultura actual del Museo del Prado. Incluso así, en ese caso, la reina dice: «Tengo una extensa colección de retratos reales. Mis pretendientes suelen enviármelos y los conservo porque me gustan los buenos cuadros». Es decir, que la razón no es que yo los compre, sino que mis pretendientes, que se quieren casar conmigo, me los envían. Es decir, ahí se da completamente la vuelta al argumento, ¿no? En el caso de la imagen de las reinas que el cine transmite al gran público, la relación con el retrato es mediada por el trasfondo sentimental. En el caso de Isabel I, se emplea para señalar el recurso a la experiencia y la sabiduría de la figura paterna. Como Cristina de Suecia, ella gobierna como un hombre, pero en sus momentos de debilidad acaba también necesitando el tutelaje del padre, solo presente a través de su retrato. En las secuencias que las muestran siendo retratadas, ni María Antonieta ni Juana de Castilla muestran una agencia propia. Se trata de jóvenes y bellas mujeres siendo representadas. La excepción podríamos encontrarla, quizá, como en el caso de Cristina de Suecia, porque al comienzo del film se nos dice que tuvo una educación de muchacho. Y esa educación de muchacho a ella le sirve, como a Isabel, para gobernar de facto y hacerlo de manera competente. Aunque mujer, al fin y al cabo, el amor será al final, según nos cuenta la película, el que la lleve a incrementar su cercanía al catolicismo, a su conversión final y a su renuncia al trono. La película así presenta la posibilidad de las mujeres varoniles de sobreponerse a su condición, pero esta se ve finalmente anulada por su inevitable condición femenina. Es decir, incluso, como he dicho, en el caso de grandes coleccionistas como Cristina de Suecia, que en las primeras secuencias de la película se nos muestra como una mujer extravagante, extravagante para su tiempo y extravagante para la audiencia de la época de la película, porque es un papel que realmente se sale completamente de ese marco, ¿no? Incluso esa figura prometedora, en tanto que diferente de las demás que se nos muestra en las primeras secuencias de la película, vemos cómo finalmente la trama lo que nos hace es reconducirse hacia un destino compartido con el de las restantes mujeres que hemos analizado, ¿no? El cine prefiere poner de manifiesto los aspectos privados y dramáticos, el matrimonio, la maternidad, los desengaños amorosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esos aspectos privados se supedita todo en la vida de las mujeres regias, también su relación con el arte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cruz, por esta magnífica conferencia que incluso yo habiendo visto muchas de esas películas y habiendo trabajado con algunas desde otro punto de vista histórico, más cercano a la fecha de producción como María Antonieta, no había visto estas cosas así. Es decir, es que además es muy... Has escogido ejemplos muy reveladores para este análisis. Yo abro el turno de preguntas antes de lanzar las mías al público, que seguro que alguna hay. O rompo yo el hielo, tenemos unos minutos todavía. Pues... rompo yo el hielo. Claro. ¿No hay alguien? ¿Hay alguien? Ah, sí, no. Tú primero. No, tú primero. Sí, por favor. No, tú primero. Por favor. Ah, es un... ah.
¿Sí? Sí. Bueno, he tomado algunas notas, algunas de las películas de las que hemos hablado, las he visto y bueno, me da la sensación de que tanto las jornadas de ayer como en las de hoy siempre sobrevuelan, ¿no?, un poco estos sesgos de interseccionalidad, pues el extranjero, la locura, la prostitución asociada siempre a un perfil femenino que o bien, como decía María Cruz, tiene que ver quizá la parte de la gobernancia con un carácter masculino y nunca se le da esa parte a un carácter femenino. Siempre tenemos que buscar como al hombre detrás de la mujer y no a la mujer por sí misma. Entonces, bueno, tenía que ver un poco con ¿no?, algunas de las escenas de María Antoniette, que se la tacha de frívola y sin embargo se la condena por inmiscuirse en la política de Francia, ¿no?, y en los consejos que se supone que le daba al rey. Entonces, mi pregunta o mi comentario tiene que ver un poco más con si este tipo de estereotipos o hablábamos antes de la pereza también, ¿no?, a la hora de llevar a cabo estas producciones, tienen que ver también con un menosprecio a quizá la emancipación de la espectadora, del espectador, a la mirada crítica que hoy quizá tenemos a nivel social y no tanto solo con esa pereza, sino que hay un menosprecio por el espectador y su capacidad de reflexionar totalmente acerca de estas figuras femeninas. Totalmente. Y que creo que bueno, que de hecho es que ya hay narraciones desde la experiencia, tanto en la literatura como en la pantalla. O sea, se me viene a la mente Nelly Arcam, ¿no? Y bueno, esta referencia que hacía a la interseccionalidad, sus dos obras más reconocidas son Loca y Puta, y al final lo hace desde la mirada femenina, no mezcla al hombre en ningún momento y los análisis que se han hecho a posteriori no se han apoyado en esta visión masculina de la personalidad de una mujer. Entonces, básicamente, mi reflexión o mi pregunta va por ahí, ¿no? En si el público ya está preparado para esto, ¿por qué seguimos una y otra vez produciendo y dirigiendo este tipo de películas o expresiones artísticas? Pues, bueno, yo te agradezco mucho la reflexión y la comparto 100%, pero no tengo una respuesta. Es decir, quizá tenga una respuesta que igual no sé si sería muy aconsejable, ¿no?, que quedara grabada en YouTube. Pero yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, pero esto es como muchas veces la programación en la televisión, por ejemplo, ¿no? Que es lo que quiere ver la gente. Pues no es así, porque cuando ha habido otras cosas en la televisión, también la gente las ha visto. Es decir, cuando ha habido programación de más calidad, no es que no se haya visto, esa programación se ha mantenido. O sea, yo recuerdo, hablo ya de hace muchos años, es verdad que había dos canales, pero había programas de teatro que tenían muchísimo éxito y la gente los veía. La ópera incluso. Es decir, quizás solo había dos canales, vale, pero si prefieres, puedes ponerte a hacer otra cosa. O sea, nadie te obliga a ver la televisión. Si se veían, era porque a la gente le interesaban. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay un público ya preparado, hay una sociedad que ha ido por delante, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo? Y la película de Sofía Coppola, yo creo que es una película muy bien hecha y muy buena, a pesar de muchas licencias. Yo ahí no soy objetiva porque me gusta mucho Sofía Coppola, todo lo que hace me gusta, pero quizá históricamente tiene muchos fallos, ¿no?, muchas cosas que nos ajustan completamente, pero es una película buena en la que sí se ha hecho un esfuerzo y aún así al final sigue primando un estereotipo, ¿no? Claro. Ah, completamente. No, es que hasta que no haya una igualdad
total, que eso no sabemos el tiempo que durará, va a seguir existiendo, porque la resistencia a sentirte más poderoso, pues es muy difícil, lo vivimos cada día todas, en casa y en todas partes, en la sociedad, en el cine, en el teatro, en todas las cosas. O sea que, salvo excepciones, que es el futuro, vamos, el presente que va hacia el futuro, pues ahí está, ¿no? Sí, la resistencia a desaparecer, ¿no? Sí, yo creo que hay que luchar por esa no resistencia. Hacer como el queso de Gruyère, hacer agujeritos, eso poquito intentamos. A poco. Eso intentamos. ¿Eh? Así, así. Sí, yo quería... Claro, es que ahí es donde está el tema. Yo quería... O sea, yo de verdad te agradezco mucho esta conferencia, porque muchas de las películas que tú has puesto, yo las he trabajado desde otro punto, de construir modelos de autoridad femeninos, no desde el punto de vista artístico, tú me has hecho mirarlas de una manera constantemente diferente, pero yo estaba viendo, es decir, como la metodología que yo tenía con mis alumnos de modelos de mujer de la edad moderna a través del cine. Claro, tú has conseguido hacer algo que yo no conseguí hacer, que es poner en una frase el mensaje. Y ese mensaje está lanzado a las mujeres de esa época. Total. Y entonces lo coges y es demoledor. Tienes en los años 30 la rivalidad, sí, entre la de Escocia, ¿no?, y la de Inglaterra. Y el mensaje es, la que trabaja tú sufres y la que no trabaja yo vivo, ¿no?, encuentro el amor. Claro, está lanzado a unas mujeres de los años 30 que están empezando a emanciparse. Totalmente. Y es el mensaje. Totalmente. De no te van a querer, bonita, si trabajas, no vas a encontrar marido, no te vas a sobre... Y está perfectamente empaquetado para dárselo como una píldora a ciertas mujeres. Como decía yo hoy con la canción Sister Suffragette de Mary Poppins, si uno ve la letra inglesa en los años 60 en Estados Unidos y la traducción que se hizo en la España franquista, es que se cambian dos frases fundamentales. En la inglesa dicen, we fight for political equality, algo así. Es decir, luchamos por los derechos, igualdad política e igualdad de derechos. Y en España es, y luchamos por la igualdad de las costumbres y la vestimenta. Que cuando uno lo escucha dice, perdóneme. Claro, pero vamos más allá, porque el discurso que tú haces es tan bueno que es demoledor. La de los años 90... Lo que se está al final criticando es la mujer que no se casa. Claro. Y que construye, es decir, Isabel I puede ser Anne Winterburg, ¿sabes? Es decir, es la mujer que se construye, la yuppie, que empiezan a salir, o la profesional que decide no casarse, y es todo ese sacrificio, y es un mensaje directamente lanzado a la power woman, vamos a decirlo así, de los 90. Pero claro, es que vuelves a los años 30 y vuelves a escuchar Moriré como un soltero. Claro, yo estoy hablando de las mujeres profesionales que, por motivos u otros, a lo mejor nos hemos casado o no, hemos decidido tener hijos o tenernos, ¿no? Pero todos esos mensajes están lanzados a nosotras, en pastillitas. Pero claro, lo más... Y a mí me gusta mucho Sofía Coppola. Y a mí me gusta lo que hace, y a mí me gusta María Antonieta, porque además yo creo que Sofía Coppola siempre habla de sí misma. Siempre habla, sí, de ella misma, ¿no? Es decir, coge mujeres o interpreta o coja mujeres para hablar de sí misma, de algo que a ellas le pasa. Sofía Coppola con María Antonieta nos hace algo maravilloso, que es verdad, se olvida, nos la presenta más como lo que Sofía Coppola es, como una fashion model o una influencer, ¿no?, más que como esa gente, esa reina artística, pero yo creo que habla así de misma, nos muestra la muchacha y el cambio del anonimato de la corte de Viena a los, para mí la corte de Versalles, ¿no?, es el viaje de Sofía Coppola desde su infancia al Hollywood, donde tiene que crearse también ella un personaje, donde se queda perdida en eso, pero claro, al final el mensaje también que nos está lanzando Coppola, dirigida por mujer, María Antonieta,
basada en una novela de una mujer con varias mujeres, es, ay, da igual lo que hagas, porque lo que importa es tu imagen, y tu imagen siempre va a ser la de una frívola, que casi, a mí me gustaría conocer un día a Sofía para preguntárselo, digo, tú es que querías luchar contra esa imagen de frivolidad, con lo cual, al final, claro, como decía también Sheila o Griselda Pollock, claro, lo que estamos viendo es que, y no sé si tú estás de acuerdo, es que lo que no nos interesa o lo que no le interesa al cine y al patriarcado o a, no sabemos, o a las productoras, no sabemos muy bien a quién, tenemos que enfocar quién es el responsable de esto, es mostrar unas mujeres que pueden ser felices de otras maneras, entre otras cosas, teniendo una relación con el arte. Y claro, yo me pregunto, ¿y Vega y Guggenheim, cuando viese estas películas, qué pensaría, no? Efectivamente. Es decir, ¿y las mujeres artistas cuando veían esto, qué pensarían? Sí, pero sobre todo, también lo curioso es que, o sea, que yo creo que a nivel, la lectura histórica retrospectiva es muy interesante, ¿no? Y se puede hacer sin ninguna duda, como tú lo estás haciendo. A mí me ha encantado la comparación que has hecho entre 1930, cuando las mujeres están incorporándose al trabajo, y 1990 con las yuppies, cuando se está valorando también la idea de la mujer sola, ¿no? Pero lo que es interesante es que esa participación en la producción de cultura ya está demostrada. Claro. Es decir, no es ciencia ficción. Hay una mujer que ha patrocinado, que ha promocionado empresas arquitectónicas importantísimas como Catalina de Medici, hay otra que ha promocionado el arte de la tapicería, que ha creado joyas de la tapicería europea o que ha contribuido a su creación como Juana de Castilla, hay mujeres como María Antonieta que han promocionado, también han proyectado proyectos de jardinería, etcétera, etcétera, toda la retratística de Villiers-le-Brun, todo esto. Y que han cambiado la moda, no en el sentido frívolo. Y nada de eso se muestra, claro, en el cine, nada. O sea, esto brilla por su ausencia, ¿no? Claro, que eso al final lo que nos está quitando es la agencia artística a nosotras. Claro, efectivamente. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, es bueno, no es curioso, es muy explicable, efectivamente. Se llama patriarcado. Pero bueno... ¿El queso de Gruyère? Sí, la cosa es que, bueno... Sí, una pregunta más. Sí, 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 no, por supuesto. Esto es un debate ahí abierto. Me ha encantado. Ayer y hoy. He aprendido muchísimo, pero quería haceros una pregunta porque mañana no puedo estar. Entonces, vosotras como historiadoras y expertas, ¿por dónde creéis que va a ir la cosa? Pues yo me temo que el queso de Gruyère todavía tiene que seguir teniendo unos cuantos agujeros. O sea, la idea es, y para eso se hacen estas cosas, ¿no? Y también para eso se forman a estudiantes y se insiste todos los días con los artículos, con la investigación, con los proyectos, con la enseñanza, con el activismo, con la vida diaria, con muchas cosas. Se trata de que poco a poco las cosas vayan cambiando a presentar otras visiones más plurales, ¿no?, de estas figuras. No una visión centrada en estas cuestiones monolíticas, en la rivalidad, en la manipulación, en la ambición, en las cuestiones personales. A mí me gustaría que las cosas fueran por ahí. Yo creo que todas ponemos nuestro granito de arena para que vayan por ahí. Pero yo creo todavía soy un poquito pesimista, porque es que lo que vemos en las producciones últimas es un poco más de lo mismo. Es decir, es que Isabel, los años han sido 2012-2015, ¿no? Me parece que he dicho. Y no hay ningún cambio en este sentido. Entonces yo creo que las cosas quizá vayan a seguir yendo un poco por el mismo camino, pero tendremos que seguir insistiendo desde distintos frentes, ¿no? Sí, y yo creo que junto con... No. Pero todavía, es que a mí me duele hasta cuando me refería al título de la película, yo decía, ¿pero cómo se puede hacer una película en este año diciendo Juana la loca? ¿Pero cómo se puede? O sea, ¿cómo se puede todavía decir Juana la loca? ¿Y cómo se puede todavía...? Juana de Castilla. Juana de Castilla. Pero todavía en muchos libros de texto de niños pequeños, sigue los niños, Juana la loca, Juana la loca. ¿Pero cómo que Juana la loca? Sí. O sea,
No, claro, la película de Vicente Aranda es tremenda. Claro, yo creo que queda mucho por hacer, pero yo creo que también, yo me lo tomo de manera muy personal. Entonces, yo creo que hay ciertos cambios que están empezando a hacer. Por ejemplo, existe una asociación CIMA, de Mujeres en las Artes Visuales, ¿no? Con las que las que estamos en la parte de la investigación, que es que yo es lo que quiero es seguir mis archivos y ver mis cuadros y hacer mis cosas, tenemos que dialogar más. Y creo que también tenemos que protestar más. A veces nos hemos callado mucho desde la academia pura y dura, ¿no? Y mañana tendremos este debate y lo tendremos muchas más veces. De decir, bueno, es que yo veo esta película y no se me ocurre hacer una crítica. O veo esta serie. Porque te da pereza, porque no la NECA, que es lo que nos juegan nosotros a la universidad, no te va a dar puntos por eso. Y al mismo tiempo digo, no, lo tengo que hacer. Y a lo mejor no me apetece mojarme públicamente y no lo hago públicamente. Y lo hago en clase con mis estudiantes, a los que yo intento enseñar cultura visual, ¿no? Que aprendan a ver y a descifrar estos mensajes. Entonces, yo creo que queda mucho por hacer, pero creo que se va a hacer mucho más. Y estas jornadas se organizan también un poco para eso, ¿no? Claro. Para hacer mucho más, para empezar a decir, no, se acabó. O sea, no más. O sea, están ustedes hablando a las generaciones más educadas, al menos en el mundo occidental, no voy a decir más allá de las fronteras españolas, europeas, de la Unión Europea y Estados Unidos, no hay gente con más oportunidades, no hay gente creada en un mundo más igual o intentando ser igual, no hay gente con más educación y están preparados para ver otras cosas. Quieren ver otras cosas. Queremos ver otras cosas. Pues sociedades más igualitarias, o sea, quiero decir, en sociedades más, ya que estos discursos no se sostienen, ¿no? Claro, entonces, si Mary Poppins pudo ser celebrada en los años 60 en Estados Unidos con ese mensaje de igualdad, una mujer que ya no se casaba, gracias señora Travers, P.G. Travers, por escribir el libro, por cierto, no lo he dicho antes, o la serie de los libros. Si tenemos eso en el 65, ¿cómo en el año 2000, en los 90 o en los 2000, seguimos aguantando que alguien nos ponga en una pantalla X cosas y no somos capaces de poner un grito unidas, a lo mejor, ¿sabes? Es decir, mira, es que no, es que esto pero ya no... Sí, a mí me parece una gran cosa, efectivamente, que ya digamos Juana de Castilla o la reina Juana, o evidentemente, o sea, yo es que solo tengo... No queremos ser representadas así, nunca más. No se lo escucha. Está diciendo que las marchas femeninas deberíamos... Dilo tú, por favor. Claro, porque también es un derecho que tenemos a que nos ponga algo, que somos personas inteligentes y del siglo XXI. ¿No? Y esto no se habla. Vuelve a repetirlo desde el principio. Digo que pero también con el micro es un derecho, cerca. Todos son derechos, porque tenemos muchos conculcados, pero que también es un derecho, en el siglo XXI, que nos pongan películas realmente con una trama para mujeres de hoy. Pues a lo mejor no tendría que quedarse solamente esto cerrado en los ámbitos académicos, aunque hoy están las redes, que también, pero también en la calle. Es un derecho. Yo la próxima vez que voy con una pancarta pidiendo esto. Sí, sí. O sea, tú misma te has contestado. Es que tenemos que hacer el esfuerzo. Yo, en cuanto que me mandasteis la información, lo difundí. Pero vi que la difusión, como la hacemos habitualmente, no es suficiente. La difusión de todas las cosas, el tú a tú, es el más excelente por mi parte. Yo lo practico y es así. Entonces yo creo que estas fórmulas que de las cosas que vamos viendo, que no nos damos cuenta de todo, que a veces estamos en un mundo tan patriarcal que hay cosas que nos pasan por la cara y no las ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero de todo aquello que nos damos cuenta tenemos que hacer el esfuerzo y difundirlo entonces desde todos los ámbitos, y eso es transversal.
en las pancartas, en vosotras en los actos, en las escuelas, en los en todas partes, en la casa, que fíjate, yo mirad, os voy a decir una cosa, hace 30 años le digo yo a mi marido que me vengo a unas jornadas de 3 días y dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y bueno, me hubiera hecho una cantidad de preguntas increíbles, ¿sabes? Y ahora, nada, como un corderito, ha dicho, bueno, si quieres venir a comer, preparo macarrones, que es lo único que sabe hacer. Bueno, pues eso. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar la sesión de la mañana para poder comer todos y volver después a las 4. Sois un público fantástico, sí, como siempre, en la Carlos III. Vamos, yo os adoro, os echo de menos. Y creo que a Maricruz os la habéis ganado, pero vuelve, ¿verdad? Nos vemos a las 4 con la segunda mesa, con las siguientes sesiones, la tercera y cuarta de comunicaciones. Y nada, gracias a todos porque es un placer y gracias por favor a la profesora de Carlos a y a la profesora Folliot a por sus intervenciones.